Ya estamos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí en este tercer día del Encuentro Nacional para la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural, Desafíos a la Antropología. Bienvenidos también a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en streaming vía internet. El día de hoy es el último día de este encuentro. Va a iniciar ahorita una mesa de discusión cuyo título es La co-construcción con los pueblos en defensa de lo propio. Terminará aproximadamente a las 12 del día y ya será la clausura de este evento. Así que bueno, dejo la palabra al moderador de esta mesa, el profesor Antonio Machuca de la DEAS INAH, para que presente a nuestros invitados del día de hoy. Muy buenos días. Hoy tenemos esta primera sesión del día de hoy de este encuentro por la defensa de los territorios y el patrimonio biocultural, desafíos a la antropología. Están con nosotros Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea de Afectados Ambientales de Puebla. También Sol Pérez, de REMA, y Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo, ¿verdad? Sí, de Maderas del Pueblo. Vamos entonces a iniciar esta sesión. Creo que tenemos poco tiempo porque en realidad habría que cerrar como a las 12. Entonces daríamos algo así como 15 minutos por ponente para dejar también más tiempo a preguntas o a intercambio de opiniones. En fin, ¿hay algo allí? No, bien. Entonces daríamos primero la palabra a Sol Pérez de REMA. Ah, sí. Entonces, sí. Aquí está ya. Gracias. Claro. Sí. ¿Quieres pasarte por acá? Bueno, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Pues ya me presentaron, yo soy Sol Pérez, yo soy parte del colectivo Geocomunes, que a su vez formamos parte de la REMA, que es la red mexicana de afectados por la minería en México. Y el día de hoy quisiera como abordar rápidamente pues las estrategias que desde REMA se están haciendo contra el modelo extractivo minero en México. Como antecedentes muy generales sobre el extractivismo minero, pues ya varios lo tenemos como un poco claro, pero es importante señalar que pues hay todo un marco regulatorio que es totalmente servicial a las compañías mineras. Sabemos bien las reformas al artículo 27 constitucional y todas sus implicaciones para el acceso al usufructo de la tierra por parte de compañías, pues es un primer antecedente muy importante. Después tenemos la ley minera de 1992, que es producto de las negociaciones en el marco del TLC, que es un antecedente muy importante porque en realidad es esa ley minera la que sigue vigente, aunque pues se estableció en el 96 el reglamento de la inversión extranjera que permite, que hace toda esta apertura al capital extranjero precisamente, y en el 2005 y 2006 pues hay unas reformas a esta ley minera, pero como les decía pues estas implicaron únicamente facilitar los trámites administrativos para el acceso a la tierra para
por parte de las empresas mineras. Algo importante que hay que señalar, para no detenernos tanto en toda esta parte muy normativa, es que el artículo 6 de esta ley minera, la ley minera vigente, considera la minería como una actividad de utilidad pública, lo cual es muy grave porque le da un uso preferente al acceso al territorio y pues el aprovechamiento de los recursos contenidos en el mismo. Entonces, según esta ley minera, el territorio nacional se divide en concesiones mineras, asignaciones mineras, reservas y territorio libre. O sea, en este marco normativo no hay comunidades, no hay centros de biodiversidad, no hay comunidades indígenas ni ejidales, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de esta territorialidad capitalista eficientista sobre el territorio, ¿no? Y viendo los recursos naturales y no hablando de bienes comunes, ¿no? Entonces, bueno, la primera etapa del proceso de la industria minera pues son las concesiones, que de acuerdo con esta ley, pues como se sabe, son cedidas por 50 años, las empresas pueden revenderlas, hay una especulación enorme al respecto. Y entonces lo que quisiera abordar rápidamente en la presentación es precisamente las etapas de los proyectos mineros, que son cuando se expide la concesión, la exploración, el desarrollo y la operación de la minería, y las diferentes estrategias de resistencia para la defensa territorial ante cada una de estas etapas de avance de la minería. Entonces, una cuestión que es importante señalar antes es que desde REMA el planteamiento es que es muy importante fomentar la organización preventiva contra la minería antes de que los proyectos mineros empiecen a operar. La razón de esto es que conforme avanzan los proyectos es casi imposible detenerlos, puesto que los intereses económicos son mucho mayores, el capital invertido también, y las empresas involucradas pues también son de mayor tamaño. Como se puede ver en esta tablita, de las empresas canadienses en México efectivamente tienen una presencia muy importante. Efectivamente tienen una presencia muy importante con cerca del 70% de los proyectos. Pero es importante señalar que el capital canadiense se está concentrando en los proyectos en fase de exploración, mientras que todavía son las empresas mexicanas las que tienen un mayor porcentaje de minas en operación. Esto para debatir un poco que únicamente los canadienses están llevando todo el oro y la plata del país. Como vamos a ver en la presentación, también hay empresas mexicanas de los grandes capitalistas mexicanos y empresarios mineros que están llevando como una buena parte del negocio, ¿no? Entonces, comenzando con el tema de las concesiones y las diferentes estrategias de defensa territorial, pues tenemos que para el 2006 existían más de 25,000 títulos de concesión. Esta cantidad bajó un poco para el 2017, puesto que muchos títulos de concesión que ya estaban cancelados fueron borrados del CIAM. Se actualizó la cartografía minera. Pero bueno, entonces la concesión minera es un permiso emitido por la Secretaría de Economía que confiere al concesionario el derecho exclusivo para explotar los minerales del subsuelo. Como decía, son cedidas por más de 50 años y las compañías en los primeros años pagan la gran cantidad de 6 pesos por hectárea, que ya subió porque hasta hace poco eran 5 pesos. Entonces, bueno, por estos 6 pesos, casi 7 por hectárea, tienen el derecho de explotar todos los minerales que haya en el subsuelo, ¿no? Esto es importante señalar y tener muy claro en estos procesos de defensa territorial que las concesiones no implican ningún tipo de derecho sobre propiedad de la tierra, lo cual es importante manejar y aclarar en los territorios donde pretenden operar las compañías mineras, que muchas veces engañan a la gente diciendo que las concesiones pues ya implican casi que son dueños de la tierra, cuando no es así, ¿no?
Algo importante también es que cuando una concesión es cancelada, a los 30 días otra empresa puede adquirirla. Para saber dónde hay concesiones mineras, pues se puede consultar la página del SIAM, que es el Sistema Integral de Administración Minera, o también hay ya varios fuentes de cartografía libre, donde pues justamente lo que intentamos es socializar esta información. Ahora, después de la exploración minera viene una etapa que es de prospección, que tiene por objeto conocer las zonas ricas en minerales, y durante esta etapa es precisamente como la primera inserción en los territorios, puesto que implica los recorridos por parte de los ingenieros mineros y las mismas compañías, donde se contratan guías locales, se toman fotos, se ubican fuentes de agua, se toman muestras de material y de agua. Entonces, en la llegada, en la comunidad se ve una primera entrada de estos como actores externos, ¿no? Que muchas veces no dan a conocer su verdadera intención, ¿no? Entonces, como parte de las estrategias preventivas durante esta primera etapa de las concesiones mineras, pues está sobre todo el tema de la información. Es muy importante informar a nivel regional, no solo en la comunidad, sobre los impactos que genera la minería, porque en una comunidad donde no ha habido actividad minera históricamente, pues es muy fácil que una compañía minera llega con el cuento de no vamos a contaminar, mira, les vamos a dar recursos. Entonces es muy muy importante pues contradecir toda esta información con evidencias reales, ¿no? Informar a la comunidad sobre los impactos que ha tenido la minería en otras comunidades. En esta fase se pueden pues tomar decisiones de no a la minería en asambleas agrarias o ciudadanas, que es como un primer freno importantísimo en esta estrategia preventiva contra la minería. Es importante presionar a los presidentes municipales para que convoquen asambleas a cabildo abierto, donde se definan los compromisos de no entregar las licencias de uso de suelo a las mineras, ¿no? Hay diferentes mecanismos, como obviamente el caso de los ordenamientos ecológicos municipales. Se pueden también elaborar amparos contra las concesiones mineras y otros abusos relacionados con el despojo del territorio, ¿no? También se recomienda, lo que se está intentando promover, pues es también entrar en contacto con redes de apoyo nacionales e internacionales para poder apoyar un poco a evidenciar y sustentar ese caso. Ya cuando está la concesión minera, la siguiente y la etapa que pasó la etapa de prospección, donde se ve, se ubicó que sí hay minerales y que sí es viable extraerlos, ya vienen todos los proyectos en exploración. En esta fase, las empresas, pues eso, comienzan a explorar. Esto significa hacer perforaciones o barrenos que pueden ser de gran profundidad para sacar muestras de roca y determinar la cantidad precisa de minerales. Algo importante es que se debe de tener claro que esta etapa de exploración sí tiene impactos ambientales y sí se han reportado, ¿no? Por contaminación, incluso por parte de estos barrenos en los mantos freáticos, en los manantiales, etcétera, ¿no? En esta parte se realiza el estudio de factibilidad para ver si el proyecto es viable. Las compañías que hacen esta etapa de exploración son las compañías principalmente canadienses, catalogadas como junior, que después de ser viable el proyecto, de encontrar mineral, le venden el proyecto a una compañía minera más grande. Y bueno, para las estrategias de defensa territorial durante la fase de exploración, una cosa muy importante es que generalmente hacen más barrenaciones de las que dicen en su MIA. Entonces, si hacen barrenaciones fuera del área de la concesión o en terrenos de propiedad ejidal, también sin la autorización del ejido, pues es posible demandar a las empresas y así lograr la suspensión de estas concesiones. Durante esta etapa también se puede pedir consultas públicas a Semarnat sobre las manifestaciones de impacto ambiental, denunciar los potenciales impactos ambientales que habría y pues sobre todo esta parte de generar acuerdos por asamblea agraria para prohibir la renta o la venta de la tierra, ¿no? Que es como un candado muy importante para proteger el territorio. También la estrategia de comunicación sobre informar constantemente los impactos de la minería
pues es también como muy importante para ir generando esta sinergia regional de que un proyecto minero no únicamente va a afectar a la comunidad en la que está alojada, sino que generalmente estamos hablando de un impacto regional, sobre todo por el tema del agua, la contaminación, etcétera, ¿no? Ya cuando un proyecto minero no está en fase de exploración, sino de desarrollo, esto significa que el proyecto fue viable, que una compañía o una corporación más grande está dispuesta a invertir en el proyecto, y la etapa de desarrollo pues es ya, como se dice, la construcción de la mina, ¿no? Y de todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Desde esta etapa de desarrollo se empieza a ver un impacto muy visible por la apertura de nuevos caminos, la llegada de trabajadores externos, toda la maquinaria de gran nivel que generalmente pues impacta también las vías de comunicación locales que no están preparadas para este tipo de maquinaria. Hay ya tala de árboles exagerada, la apertura indiscriminada de pozos de agua y después de que ya está obviamente en construcción la mina, pues ya cuando está lista empieza a operar. Y esta operación, como sabemos, puede ser de manera subterránea o a tajo abierto, pero algo importante a señalar que a mí se me hace muy importante precisar siempre es que si bien la minería a tajo abierto tiene muchos más impactos en términos de la destrucción del paisaje, actualmente la minería subterránea que se está llevando a cabo es también a gran escala y también tiene como un impacto muy, muy grande en temas de demanda de agua, de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para ya estar operando, las empresas necesitan tener su manifestación de impacto ambiental, su licencia de uso de suelo cedida por el municipio, por eso es muy importante ahí estar presionando a nivel municipal, y los convenios de ocupación temporal con los propietarios de la tierra. En ese sentido, las estrategias, pues la principal es seguir fortaleciendo la organización comunitaria y regional, aumentar la movilización y la incidencia nacional e internacional, y ahí es donde también muchos de nosotros desde afuera podemos estar apoyando en visibilizar estos procesos, continuar informando a las comunidades. Y una cosa muy importante es la documentación de los daños por el inicio de las operaciones mineras. Esto es como mencionaba, la tala de árboles, el desvío de fuentes de agua, impactos en las casas por las explosiones, pues la coerción y las amenazas de las compañías, que también es como todo otro tema, las amenazas a los defensores, etcétera, ¿no? La violación de derechos humanos. Es importante también revisar los contratos y denunciar las irregularidades y las injusticias que hay en los mismos, porque muchas veces estos contratos son firmados por las comunidades en un contexto muy desigual de información, cuando una comunidad puede no estar enterada de la cantidad de oro o de metal que se va a extraer y puede aceptar una renta en la tierra muy baja y pensar que al final su territorio va a estar igual que cuando lo está dando, cuando en realidad pues va al final de la operación minera vamos a tener un territorio completamente destruido y contaminado, ¿no? Entonces, pues eso, revisar los permisos que de las compañías que tienen para operar y presionar al municipio para que, como mencionaba, no den estas licencias, ¿no? Y si ya lo dio, pues que también se puede revocar mediante pues la presión social y el acuerdo ciudadano. Finalmente, durante la etapa de suspensión, esto también es importante señalar porque pareciera que cuando ya se logró cancelar la suspensión o el proyecto minero ya todo está bien y pues desafortunadamente no. Porque, como decía, bueno, la suspensión puede ser por declinamiento de la empresa, por presión social o por un acto administrativo. Sin embargo, esto generalmente nunca significa que el proyecto haya sido cancelado en su totalidad. En México existen algunos ejemplos de proyectos que fueron suspendidos o cancelados y que están siendo reactivados. Un claro ejemplo es todo el proceso en Caballo Blanco, en Veracruz, que ahora se llama el proyecto La Paila por la empresa Candelaria Magnin,
y pues aquí hacer también la felicitación a los compañeros que han estado como muy activos en la región. Justamente hace unos meses en Alto Lucero, Veracruz, ante esta reactivación del proyecto, que por cierto está muy cerca de la central nuclear Laguna Verde, pues se generó una asamblea precisamente a cabildo abierto para declarar el municipio libre a la minería, ¿no? Esto fue recién hace unos meses y es como un avance muy importante, como decía, para frenar estos proyectos, ¿no? Y bueno, otro caso muy importante es el de Los Cardones en Baja California Sur, que ya ha tenido muchos nombres: Paredones Amarillos, Minas La Concordia y Los Cardones. Y pues es un proyecto que están constantemente por oposición ciudadana debatiendo, se logra cancelar, llega otra empresa, le cambia el nombre y entra otra manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues la lucha puede ser muy desgastante para los movimientos, pero es importante continuar este proceso de fortalecimiento comunitario y pues fomentar y construir proyectos alternativos del manejo al territorio. Y finalmente, quería señalar estos son los territorios en México amenazados por proyectos mineros, como vemos prácticamente todo el país. Todos los proyectos en amarillo son los proyectos que les comentaba, están en fase de exploración, lo cual nos pinta un escenario de emergencia nacional muy grave. En realidad es muy importante que desde la academia, desde los movimientos sociales, tengamos presente el tema de la minería, porque es una cuestión que está ahí latente, que está sucediendo, que están avanzando en nuestros proyectos y que es necesario estar ahí, ¿no? Para debatirlos, para pues llevar esta defensa del territorio, ¿no? En sus diferentes etapas. De estos proyectos, también una cuestión grave es que cerca del 70% están dedicados a la extracción de metales preciosos, lo cual es absolutamente debatible, porque en realidad no necesitamos más oro ni más plata para vivir. O sea, puede que algunos metales industriales pues sean básicos en este modo de vida que llevamos capitalista, pero los metales preciosos están destinados principalmente para la acumulación. Y la gravedad de esto es que es más del 50%, el 65% del oro en México se extrae a tajo a cielo abierto. En México ya existen más de 60 proyectos en tajo a cielo abierto. De los proyectos que están en desarrollo, se pretende abrir como 40 tajos más. Y esto nos habla de qué va a pasar si de estos proyectos que están en fase de exploración se pretende seguir abriendo y abriendo más tajos para la extracción de oro. Como decía, pues de estos proyectos los canadienses tienen una participación importante en los proyectos de exploración, pero algo muy muy importante a tener en cuenta para no irnos con la finta de que nada más los canadienses están extrayendo, es que en realidad a partir de las reformas durante la década de los 80s y los 90s, con el proceso de privatización de industrias paraestatales, en realidad hubo una privatización de activos nacionales, donde había inversión nacional, que fue vendida o prácticamente regalada a grupos de grandes empresas mexicanas muy ligadas al poder, a la élite del poder, ¿no? El primero de ellos es Carlos Slim con Minera Frisco, el millonario más rico de México. El segundo millonario es Germán Larrea, dueño de Grupo México. Está muy documentado el caso de Cananea, cómo fue prácticamente regalado en la década de los 90s, y pues sabemos cómo ha venido haciendo la operación, ¿no? En Grupo México, en Cananea, bueno, Grupo México en general tiene un historial muy largo de violaciones de derechos humanos de los trabajadores, de huelgas, de impacto ambiental, etcétera. Y pues el tercer millonario más rico del país, según Forbes, es Alberto Baileres, de Industrias Peñoles, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que la minería, y lo digo a continuación, no tiene por qué ser una actividad de utilidad pública. Si quien se está enriqueciendo con la extracción de estos minerales, pues son industrias privadas nacionales e internacionales. Ya para no alargarme
ver más, les muestro rápidamente un material que generamos sobre el saqueo del oro en México. Como podemos ver, pues estos, los municipios, los estados que están más en oscuro, en naranja, son de los que se extrae más oro. Está, por supuesto, Sonora en primer lugar y Zacatecas. El tamaño de los puntos es la cantidad de oro extraído, es equivalente a la cantidad extraída. Y como vemos, pues hay regiones donde se están concentrando esta extracción, ¿no? Algo importante es que, por ejemplo, la minera canadiense Goldcorp extrae una cuarta parte del oro extraído en México. Pero Industrias Peñoles, que como les comentaba, de Germán Balleres, pues también tiene una participación y extracción muy importante, ¿no? Estos son los principales proyectos de oro, y los que están en morado son los nuevos proyectos. Entonces, como les decía, no solo existen ya muchas minas, sino que se pretenden abrir y expandir, ¿no? Y bueno, esto es lo que les comentaba del oro, que se extrae principalmente a tajo a cielo abierto, y pues señalar que en realidad el oro en México, el oro a nivel mundial es utilizado para joyería y lingotes, ¿no? Entonces es justamente donde nos ponemos a debatir, ¿es necesario seguir extrayendo más oro a costa de la destrucción de los bienes comunes y con eso de la violación de los derechos humanos de las comunidades y del despojo, etcétera? Pues la respuesta, yo creo que para todos es evidente que no, ¿no? O sea, si se prohibiera tan solo en México la extracción de minerales preciosos, podría reducirse cerca del 70% de todos los proyectos que hay, ¿no? Este es el caso de La Plata, Zacatecas como estado, principal estado productor de plata, el cobre, pues en Sonora, precisamente mediante la empresa Grupo México, y el rey del cobre, Germán Larrea. Y finalmente, señalar que todos estos proyectos están afectando pues a los bienes comunes y a los territorios, ¿no? Como sabemos, gran cantidad de las concesiones y los proyectos coincide con áreas naturales protegidas. En México hay luchas justamente defendiendo regiones como en Baja California Sur. Bueno, a lo largo de todo el país, ¿no? Como para no detenerme en cada una. Estas concesiones y proyectos, por supuesto, que también coinciden con propiedad agraria, con comunidades indígenas. Este es un mapa del doctor Ecarrevie, lo relacionamos con las concesiones mineras y vemos que es el 50% de los territorios y pueblos indígenas tienen concesiones mineras, ¿no? Finalmente, también estos proyectos se están concentrando en zonas de déficit donde ya no hay agua en los acuíferos, lo cual pues es totalmente alarmante si pensamos y regresamos al planteamiento inicial de que estas empresas y la minería tiene acceso preferente, ¿no? También en el tema del agua, lo cual pues puede agravar y violar el derecho humano al agua. Para terminar, pues la minería debe dejar de ser considerada como una actividad de utilidad pública, porque únicamente está concentrándose el capital en la acumulación de estas grandes empresas privadas, y pues debe dejar de tener acceso al territorio, ¿no? Y a los bienes comunes que en ellos. Y pues de la REMA se propone seguir fortaleciendo las estrategias de resistencia, seguir con las declaraciones de municipios libres de minería, fortalecer las estrategias de comunicación y de información, seguir documentando los impactos a la salud, al medio ambiente, a los derechos humanos, y fortalecer estas alianzas estratégicas de defensa territorial a nivel regional y nacional, y pues también ir pensando y construyendo pues modos de vida fuera de la lógica capitalista, ¿no? Y avanzar hacia esa construcción de alternativas. Y pues toda la información que los invitamos a consultar y ayudarnos a difundir, pues una está en la parte en Geocomunes, en REMA, está en la página del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo de Minero, del que REMA forma parte, y pues ojalá podamos seguir entre todos, seguir difundiendo los impactos de la minería en México y acompañando y apoyando a visibilizar todas las resistencias que existen a nivel nacional. Estamos hablando de más de 150 conflictos mineros en México y comunidades resistiendo en la defensa de sus territorios. Entonces, eso es todo y muchas gracias.
le damos las gracias a Sol Pérez por su presentación. Sí, lo que pasa es que nos está preguntando Sol Pérez si hay alguna pregunta. Vamos a abrir la sesión de preguntas, lo que pasa es que ya se tiene que ir. Entonces, si hay alguna pregunta, aunque estamos pasados de tiempo, por favor. Ah, eso sería magnífico, claro. La presentación aquí se va a quedar y los materiales están descargables en la página de Geocomunes, justo es como el libre acceso a la información. Y muchas gracias, perdón que me tengo que retirar. Muy bien. Sí. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Me llamo Samuel Hernández, vengo de Oaxaca. Estamos en un agrupamiento que se llama la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y Gratuita y los Derechos Humanos. Y bueno, yo quiero hacer tres preguntas. Una primera es, ¿qué información tienen sobre las tierras raras? Porque hemos buscado información y prácticamente no existe. Y hace alrededor de unos 6 o 7 años se estableció un grupo de investigación dirigido por un equipo de Estados Unidos. Y bueno, ya estuvieron haciendo todos los trabajos de prospección en Oaxaca. Y pues salieron muy contentos porque encontraron una gran cantidad de tierras raras, pero no tenemos información de dónde ni a quiénes se les está concesionando. La otra es cómo se subordinan las legislaciones y decretos nacionales a la legislación internacional, como el convenio 169 de la OIT, entre otros. Porque, bueno, lo que luego nos dicen es que lo que tiene que hacerse valer son las leyes y decretos nacionales, a pesar de que uno pueda estar esgrimiendo las leyes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y la tercera es, en la estrategia que nos presentan, ¿cómo enfrentan en su estrategia a los grupos paramilitares? Porque quienes están siendo la avanzada de todas estas, le llamamos nosotros, todos estos megaproyectos de muerte, son precisamente los grupos paramilitares como Antorcha Campesina en nuestro estado. Y bueno, aquí tenemos una compañera que precisamente es desplazada de una comunidad que ha sido perseguida, amenazada, agredida por estos grupos paramilitares, porque precisamente se pretende abrir un camino a una mina en una comunidad que se llama El Campanario y que está en el lado opuesto de esta entrada, y es donde se encuentra la comunidad de la compañera. Entonces serían las tres preguntas, sí, por favor, gracias. A ver, pasamos a la siguiente pregunta porque estamos, les digo, muy cortos de tiempo. Bueno, nada más brevemente decir que la vinculación, la articulación con REMA ya tiene tiempo. Lo que muy bien ha presentado Sol se enmarca también en ese proceso de acercamiento, tanto por el lado del movimiento morelense contra las concesiones, que se ha nutrido mucho y que ha nutrido a la agrupación de REMA, como al mismo instituto, a partir, por ejemplo, de la exposición que ustedes ven abajo, que se ha generado también en articulación con esta agrupación, que nos parece fundamental. Eso es todo. Gracias, Paul. ¿Alguien más? Sí, hay uno. Sí. Hola. Yo quiero saber, ¿quiénes los apoyan con financiamiento a ustedes? Nadie. Pues bueno, empiezo con la última, que sí es la más fácil. En realidad yo no tengo muy claro así como todos los proyectos en los que participa REMA a nivel nacional. O sea, en realidad hay una serie de enlaces estatales,
que algunas veces pueden conseguir algún financiamiento con diferentes organizaciones solidarias o incluso ONGs involucradas en la defensa territorial, pero pues son financiamientos como muy concretitos para desarrollo comunitario, etcétera, ¿no? Para un poco apoyo a viáticos de transporte, etcétera. No es que haya como un gran financiamiento y que se esté enriqueciendo uno con esto, para nada, ¿no? En realidad hay una gran precariedad por parte de los movimientos sociales, ¿no? En ese sentido. Reconocer, obviamente, ahora no pude, por la premura del tiempo, preferí centrarme en el tema de las estrategias de defensa territorial por etapa de los proyectos mineros, y no me centré tanto en todos los diferentes movimientos que a nivel nacional participan dentro de REMA, ¿no? O que aunque no están agregados a REMA, pues también están en la lucha contra el modelo extractivo. Pero pues sí, hacer un reconocimiento, obviamente, como lo decía Paul, el movimiento morelense, lo que mencionaba en Veracruz, en Puebla, los compañeros de Guerrero, de Oaxaca, etcétera, ¿no? De todos lados. Y en ese sentido, para vincularlo a la primera participación, pues ahí todo el reconocimiento a los compañeros de Puebla, ¿no? También yo creo que es uno de los grandes ejemplos que tenemos a nivel nacional de la articulación que han logrado hacer de defensa territorial a nivel regional, ¿no? En la Sierra Norte, en las diferentes como regiones. Y de las preguntas, podemos entrar obviamente y quedar en contacto, en comunicación, para seguir compartiendo información. Como les decía, es muy importante para nosotros y también personalmente esto de compartir la información y socializarla para fortalecer precisamente los movimientos de defensa territorial. Sobre el tema de las tierras raras, es una cuestión que definitivamente tenemos que seguir investigando en México. Yo como parte de estudios del posgrado y del Atlas Minero que generé en la estancia de maestría, vimos que el tema de las tierras raras es una cuestión excepcional. ¿Por qué? Porque en las concesiones mineras no nos clasifican si hay tierras raras y qué metales están entendiendo como tierras raras. O sea, hay un despliegue y te dicen hay oro, plata, cobre, sí está catalogado el titanio, la barita como metales estratégicos, pero también viene esta categoría de otros o minerales especiales. Entonces es un tema que tenemos que seguir rastreando, sobre todo en la costa, en el sureste mexicano, en Oaxaca, en Guerrero, en la costa de Chiapas, en las concesiones que hay sobre la línea costera. También hay una presencia importante de tierras raras. Lo que hemos visto es que el capital chino está muy interesado en explotarlas, pero pues nos quedamos con la tarea y entramos en contacto para compartir información al respecto, porque el problema es que hay una gran falta de transparencia y de información, y esa es una estrategia por parte del mismo Estado, de las compañías mineras, para coartar, ¿no? La resistencia y la organización comunitaria. Sobre las leyes nacionales, pues justamente yo creo que es importante que estar a debate en la ley minera y seguir cuestionándola, esta cuestión de la utilidad pública, y sobre el tema de los grupos paramilitares. Precisamente en la exposición que mencionaba el doctor Paul, hay una parte sobre los defensores del territorio asesinados, ¿no? O sea, definitivamente el tema de la violencia y del impacto en las organizaciones de defensa territorial es una cuestión alarmante en el país. Por una parte, como estrategia, se ha estado pues documentando todas las violaciones a derechos humanos, intentando acompañar, asociarse con ONGs y asociaciones civiles que están en esta parte, ¿no? Como de acompañamiento a los defensores. Pero también yo por eso mencionaba que es muy importante las redes de alianza para visibilizar los casos, ¿no? Queremos pensar que entre más incidencia mediática haya a nivel nacional e internacional,
pues podemos sentirnos un poco más acompañados en estos territorios que están pues ahora sí que acorralados, ¿no? Y ahí es un rol que todos podemos jugar, ¿no? Como poner ahí atención y decir, hey, nuestra compañera está amenazada y no está sola, sino que hay toda una red de apoyo que estamos ahí respaldándola. Y en ese sentido, desde acá, desde este lado de la academia, pues también podemos estar ahí apoyando mucho a visibilizar. Y tampoco ya quisiera extenderme mucho en esto, pero de lo que se ha hablado un poco es que ante el escenario de violencia militar y paramilitar en México, es difícil entrar en una defensa del territorio como acción directa, ¿no? Entrar en pugna y en sí, o sea, no se puede como pelear al territorio a estos grupos, ¿no? Como de narcotráfico, etcétera, ¿no? También. Pero por eso es muy importante seguir construyendo y apropiándose el territorio de forma alternativa, ¿no? O sea, y de forma alternativa, pero también tradicional. O sea, todo el tema de los usos y costumbres, de la siembra del maíz, de todas estas actividades locales, fortalecer toda esa parte para reapropiarse del territorio de manera, pues sí, simbólica y directa, pero con otras formas, ¿no? Alternativas. Y pues muchas gracias a todos y quedamos en comunicación. Para continuar en esta mesa sobre la co-construcción de los pueblos en la defensa de lo propio, le damos la palabra a Miguel Ángel García Aguirre. Bueno, ¿está listo usted? Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todas y todos. Yo voy a dividir mi presentación en dos. Una es la primera parte de información sobre Chimalapas, porque uno no puede negar la cruz de su ermita, de su parroquia, pero en este caso es la cruz cargada, que cada vez más pesada, pero es un karma, digo yo. Pero la otra es una reflexión y una discusión, una polémica. Como han notado, a mí casi no me gusta polemizar ni provocar, soy muy tranquilo. Pero aquí lo primero que noto y que me da cierta preocupación o cierta inquietud es que esta es la mesa del activismo, ¿no? De los ejemplos de activismo, y hemos tenido las sesiones académicas de los dos días pasados atiborradas de académicos del INAH. Y hoy hay, no del INAH, pero atiborradas y de académicos y estudiantes, pero hoy pues está muy triste y están más bien los activistas presentes. Y yo creo que es algo que hay que reflexionar y es algo que tenemos que ver, porque eso es lo que en mi experiencia y en la experiencia en dos de las regiones, en las dos regiones más biodiversas del país y con una situación de luchas territoriales muy paradigmáticas, que es la selva de Chimalapas y la selva Lacandona, que es donde hemos pasado nuestra vida de activismo y de acompañamiento, pues hemos tenido unas experiencias que hay que discutir y analizar en esa separación entre activismo y academicismo. No solo es una separación, llega a ser hasta una confrontación sutil, discriminación mutua. Y eso lo quiero plantear en la segunda parte, pero entonces, como soy muy bruto, esto aquí con esto se pasa. Sí, está con las flechas. Con esto pasa, ¿verdad? A ver. ¿Eh? Ah, con esto. Ah, ya. Bueno. Sí, bueno. Solamente voy a dar la primera parte de introducción en general, que es lo que es Chimalapas, porque en realidad, miren, todavía en estos momentos, en esta historia, ahorita hiciéramos una encuesta aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, preguntándole a la gente, así al estilo López Obrador, qué piensan que es Chimalapas, si saben dónde queda, y el 90% va a decir que eso, como que se come, y los pocos que sepan de algo van a hablar de la nota roja de Chimalapas, donde cada rato hay violencia y hay. Entonces, el asunto es que es muy poco quien sabe que la importancia y la situación de los Chimalapas, y yo nada más esa primera parte retomar algo que ya había planteado Víctor Toledo, que
Pues en México, México es el quinto lugar de biodiversidad mundial. Es la quinta región más biodiversa del mundo. Biodiversa que no quiere decir que sea, estamos hablando de cualidad, es decir, de número de especies de flora y fauna silvestres. Esta zona que está en cuadrito verde, la zona del sureste de México y Centroamérica, aquí en este mapa, que como señaló Víctor en su ponencia, lo elaboró, lo mandó a elaborar Conservación Internacional con los científicos más connotados, un estudio para ubicar los puntos calientes de biodiversidad en el mundo, que están marcados en color vino oscuro, casi negro. Entre más se va degradando al rojo, siguen los siguientes niveles, y lo verde son zonas de mucho bosque o mucha selva, pero no biodiversas, como el Amazonas. La mayor parte del Amazonas es verde, pero no es biodiversa porque es plana. Se inunda, recuerden que el Amazonas de pronto se abre, en época de lluvias se hacen unos pantanos y crece el río enorme de lado a lado. Entonces es una selva plana, inundable la mayoría del Amazonas. En cambio, las zonas de montaña son las zonas negras, las que tienen grandes montañas, que tienen un cambio de altitud muy violento, son casi murallas, muros, son las zonas realmente más biodiversas. Bueno, como país tenemos una enorme riqueza que no valoramos, como pueblo no valoramos, como pueblo mexicano, como gobierno menos, no valoramos la enorme riqueza natural y biocultural ligada a esa riqueza natural que tenemos como país, y no solo la impresionante biodiversidad de las selvas, que son las más llamativas, sino los desiertos naturales que hay en México y los semidesiertos en el norte son altamente biodiversos y de una importancia. Porque la ubicación del país es muy importante en términos geológicos y biológicos. Estamos a la mitad, no somos ni Centroamérica ni Norteamérica. Y México incluso se puede partir. Se partiría la parte desde la Ciudad de México para arriba, es Norteamérica, y de la Ciudad de México para abajo viene siendo parte de Centroamérica. Y así está partido biológica y socialmente y hasta culturalmente. Y esa partición, entonces, pero en términos biológicos somos el encuentro, aquí nuestro territorio es el encuentro de las especies de flora y fauna del norte con las del sur, que la naturaleza es muy dinámica, entonces las migraciones, los desplazamientos de flora y fauna, aquí en México se encuentran las del norte y las del sur, y las del Pacífico y la del Atlántico. Casi no hay ningún país que tenga esas características, no hay, donde se encuentren los dos océanos muy cerca y donde se encuentren los dos hemisferios muy cerca, ese es el centro. Y esa es la importancia que nos da esta riqueza biológica que pasaría ya nomás aquí. Este es un mapa que hizo todavía el INI, creo, todavía. La diversidad cultural, porque también, como ya se explicó, México es el sexto lugar en diversidad cultural en pueblos indígenas. Y entonces no es casual que siendo el quinto en biodiversidad sea el sexto en pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no solo defienden o han defendido la diversidad biológica expresada en ellos en defender la montaña, el cerro, lo sagrado, están defendiendo la madre naturaleza. No solo la defienden hasta con su vida, sino que crean y recrean la diversidad biológica con sus prácticas productivas. Ya veíamos, la milpa es una... cómo se crea diversidad biológica con la pura milpa. Los zacahuales son otra forma de crear diversidad biológica. Los cafetales de sombra son otra forma de creación de diversidad biológica. Entonces hay una relación directa entre la diversidad biológica, la conservación de esa diversidad biológica y la preservación de los pueblos indígenas en defensa de su territorio, pero también en defensa de su cultura, cosmovisión y prácticas culturales. Pero cuando esa relación se pierde todo, y es lo que está pasando. El colonialismo cultural en los pueblos indígenas es lamentable, como ya hemos discutido aquí. Hablamos muchas veces románticamente de los pueblos indígenas que sí, su cosmovisión tradicional es bellísima, pero sus prácticas actuales del 80 o 60% de la población indígena es lamentable. Ahora somos los New Age,
clase mediana, los que estamos luchando por rescatar la cosmovisión indígena y con ondas New Age y qué buena onda. Pero los pueblos indígenas están tras el cemento, tras el concreto, tras el celular inteligente, tras los programas de apoyo asistenciales, tras las viviendas de tabique y de bloc, tras ese modelo de desarrollo urbano industrial, tras la comida chatarra, tras los refrescos, la Coca-Cola, las latas, el Nescafé. Para eso quieren el dinero, para el alcohol, la cerveza. Y eso es lamentable, es la realidad, ¿no? Tampoco seamos románticos, es la realidad. Y eso es lo terrible, porque ahí se está generando un etnocidio y un ecocidio silencioso, sigiloso, diario. A ver, ¿dónde le apunto acá? Ya. Bueno, me voy a pasar a... Son 68 diferentes pueblos indígenas donde está esa biodiversidad. Y aquí me voy a pasar y me voy a basar en estas dos láminas. Oaxaca, al mismo tiempo, otra vez un reflejo. Oaxaca es el primer lugar en diversidad biológica y cultural. Chiapas es el segundo lugar en diversidad biológica y cultural. Se vuelve a reflejar, pero Oaxaca tiene 16 pueblos indígenas más el pueblo negro. Está reconocido en Oaxaca en la Constitución y ahora se ratifica con la iniciativa que quedó congelada, que el pueblo negro tiene todas las características definidas por los instrumentos internacionales para ser considerado un pueblo como sujeto de derecho. Y entonces en Oaxaca sí existe 16 pueblos indígenas más el pueblo negro, y características bien importantes: el 83% del territorio estatal es propiedad social, y de ese 83%, la inmensa mayoría son bienes comunales. O sea, el 83% del territorio de Oaxaca casi son bienes comunales, y coinciden con 417 municipios indígenas reconocidos constitucionalmente. O sea, los municipios indígenas coinciden con los territorios comunales en casi todas sus partes, y ahí, siendo la más biodiversa, solo hay 5 áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno y una sola reserva de biosfera, que es Cuicatlán, que colinda con Puebla. Es la Mixteca oaxaqueña con la Mixteca poblana y las montañas. Una sola. En cambio, Chiapas es inversa. En Chiapas hay 12 pueblos indígenas, pero solamente el 42% del territorio es estatal, es social, pero ahí ha sido a fuerza. En Chiapas se tuvo que hacer tomas violentas de tierra para que la reforma agraria entrara, porque no había en los 80s, y ahí se crearon ejidos con tomas de tierras violentas. Y después, con el movimiento zapatista, se terminó de invadir las haciendas, las fincas. Allá la palabra en Chiapas, la palabra finca todavía pone nerviosos a los indígenas, y todos tienen, y peón acasillado. Finca y peón acasillado es palabras que todavía en los 80s estaban vigentes y que todavía en la memoria histórica de los pueblos de Chiapas, todos saben que en la finca, ellos provienen de la finca tal y sus abuelos eran peones acasillados de la finca tal. En cambio, en Oaxaca hablar de la finca no dice nada. Dicen, pues, ¿cuál finca? ¿Qué es eso? O peón acasillado, pues ni idea, ¿qué es eso? Porque la conquista española del Virreinato de Nueva España fue muy diferente de la conquista de Guatemala por la Capitanía. Esa es una situación digna de estudiarse, que yo no comprendo bien, pero en los hechos está. La Capitanía General de Guatemala conquistó con violencia brutal y despojó de territorios y despojó a los pueblos, los convirtió en peones, en Chiapas, en Oaxaca, que por cierto fue Hernán Cortés quien dirigió la conquista, que fue nombrado hasta el Marqués del Valle. En Oaxaca la conquista se dio respetando los territorios indígenas, excepto en el Valle de Oaxaca. Todo lo demás se respetó y se les convirtió en tributarios. Por eso hay estos bienes comunales y estos municipios indígenas. Porque Hernán Cortés respetó la conquista, encabezada por Hernán Cortés, respetó los territorios indígenas y los convirtió en tributarios. La conquista del virreinato, que inició el salvaje de Pedro Alvarado, y junto con los dominicos, la iglesia dominica, convirtió los territorios indígenas de Chiapas en fincas, incluso propiedad de los dominicos, y en peones acasillados. Entonces fue una diferencia que se refleja en la propiedad, en la historia agraria, en las luchas y en la situación actual, porque
Nada más para terminar en esto, en Chiapas la mercantilización de la naturaleza, el capitalismo verde va a toda carrera y a todo caballo, con todo YZLNI. La mercantilización de la naturaleza, la privatización de los territorios indígenas y de los ejidos, y con esta señora Julia Carabias a la cabeza del mercado, el capitalismo verde, los bonos de carbono, los programas Red Plus falsos, los programas de ecoturismo, los proyectos de ecoturismo de élite, todo va, los bonos de carbono, todo va, pero a caballo de Hacienda. Allá está brutal. Y las áreas naturales protegidas, Chiapas es el estado con mayor superficie de áreas naturales protegidas, decretadas, en particular reservas de biosfera. Entonces, y acá no, en Oaxaca todavía se ha defendido y no hay ni reservas de biosfera, ni un número sustantivo de áreas naturales protegidas, y todavía se defiende con todo y con todas las uñas que se pueda, la tan discutida y hasta denostada en una de las ponencias de hace días, la llamada comunalidad, pues que en realidad en Chiapas todas las indígenas y zapatistas le llaman el de Hitchcock de Ja, que es un antropólogo y maestro y doctor y filósofo Lenkerhoff estudió con los tojolabales, que rescató toda esta cosmovisión y que en Sudamérica se llama el buen vivir, ¿no? Ahora le han retomado el nombre, el buen vivir. Entonces es simplemente la visión del bien común. ¿Cómo aplicar el bien común y la defensa de la naturaleza? Eso es. Esa es la cosmovisión indígena. Considerar sagrada la naturaleza y considerarse como defensor de los bienes, de los derechos, de la colectividad, de la comunidad por encima de los derechos individuales. Bueno, y para terminar y pasar a la discusión, miren, las dos regiones más biodiversas en el país son la selva Lacandona en primer lugar y la selva de Chimalapas en primer lugar y la segunda, la selva Lacandona. Esto está comprobado en los pocos estudios que hay de Chimalapas frente a los muchos estudios que hay de la Lacandona. Ya en especies de flora y fauna ya Chimalapas superó a la Lacandona. En especies clasificadas, pese a que en Chimalapas hay muy pocos estudios, porque afortunadamente los académicos le tienen terror a Chimalapas, los biólogos. Afortunadamente, y no entran, les da terror Chimalapas. En cambio, en la Lacandona, con todo YZLN, entran como Pedro por su casa, parece un mercado. Ustedes recorran la carretera esta con fines de control militar que hay de Palenque a Comitán, que rodea toda la selva, la reserva de biosfera, y van viendo un mercado no solo de chatarra, sino un mercado también de los traficantes de la naturaleza, de los bioprospectores, de los que están sacando plantas medicinales, genes, bueno, empezando por la planta de Monsanto que está a la entrada de Comitán, la de Savia Seminis, productora que era de Alfonso Romo y se la vendió a Monsanto, y que es la tercera productora de semillas de hortalizas más importante del mundo, en particular jitomate, que es una especie local. Nosotros estamos luchando contra los transgénicos de maíz, y maíz se nos olvidan especies como el jitomate, que es México, es centro de origen, y Monsanto está haciendo experimentos allí en Savia Seminis con jitomate, y todo el valle, los valles de alrededor de ese lugar, el Valle de la Trinitaria, el Valle de Comitán, el Valle del otro municipio, Las Margaritas, están llenos de invernaderos, pequeños invernaderos que ha regalado Savia Seminis a los indígenas para experimentar con semillas de jitomate transgénico. Y de eso nadie lo ha, no hay ningún amparo como el que hay de la soya transgénica. Pero bueno, sí, lo único que creo que hay de dos cosas, lo único que yo me puedo enorgullecer públicamente, uno, son mis tres hijas, es una historia, y que solo tengo hijas, y lo cual me enorgullece más. Aunque, y dos, y lo segundo es que creo que soy la única persona, y eso sí nadie me lo puede rebatir, que conozco las dos biorregiones más importantes desde adentro, en luchas directas, comprometidas. Y que ustedes, yo les puedo decir, en cualquier punto que pongamos acá o acá,
¿Qué comunidad ahí? ¿Qué origen tiene? ¿Qué lucha ha dado? Si, es zapatista, si ha sido zapatista o no, y cuáles son los factores sociales que hay en cada pueblo. Eso, hemos pasado más de 20 años en Chimalapas y pasamos 11 años en la Lacandona, luchando contra la nefasta de Julia Carabias, sus intereses contra Juan Sabines y hasta el propio Pablo Salazar al final de su mandato, luego Juan Sabines y luego el que sigue, el Güero Velasco, esa aberración, por los desalojos violentos, violatorios de todo derecho humano que se dan ahí con el pretexto verde, de la filantropía verde, por beneficio de la humanidad. Se dijo había que desalojar a la gente violentamente, se desalojaron violentamente 43 pueblos, con violencia, así, con helicópteros, con policía, con ejército, uno de ellos hasta una masacre, que quedó impune, que no se difundió casi, la masacre de Viejo Velasco, que ocurrió en noviembre del 2007, al final del sexenio de Fox y de Juan Sabines, y quedó impune, y todavía está impune esa masacre. Casi no, la de Acteal tuvo muchísimo eco y todos lo recuerdan, la de Viejo Velasco, por más que luchamos, que se reivindique, que quedó impune, sigue impune. Bueno, pues estas dos regiones, la experiencia que hemos tenido, vivida y comprometida desde un activismo, entre comillas, nos dio la experiencia, nos ha dado la experiencia de ver cómo hay esa división entre el activismo y el academicismo, una división tajante, una división no solo hasta de discriminación mutua y de confrontación subterránea, donde yo soy muy crítico con el activismo, muy crítico porque dañamos mucho a los movimientos sociales con un activismo amarillista, con un activismo sin fundamentos técnicos ni científicos, que repetimos, ahora con las redes sociales es peor, porque repetimos una mentira amarillista y la reenviamos por Facebook sin saber ni siquiera que no es cierto, que es una noticia falsa, sin fundamento. Y eso le hacemos un gran favor al Estado, al sistema, porque nos desbarata los argumentos en tres patadas. Nos dice son unos ignorantes y nos los demuestra, porque muchas veces no nos preocupamos por fundamentar técnica y científicamente lo que estamos afirmando. Porque tenemos que agarrar las armas del enemigo y con ellas mismas darles. Esos hechos duros, esos datos duros que tenemos que obtener, los tenemos que usar, pero en su contra, para darles en la cabeza. Pero si despreciamos los hechos duros como activistas, y si los académicos desprecian al activismo y dicen no, eso nos quita armas a ambos dos. Pero además la experiencia mutua y triste que tengo, por ejemplo, es ahorita que preguntaban por los fondos, y ahorita que hay una rebatinga por los fondos porque cada vez son mucho, muy escasos y más controlados por el gobierno. En las ONG se da una lucha subterránea por los fondos. Entonces no se comparten las convocatorias, no se comparten las opciones, y hay un sobreprotagonismo que yo he vivido, donde se prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. O sea, yo prefiero irme solo, como ONG, yo solito, pero que yo figure como ratón, a ser parte de un colectivo, de un movimiento que sume a todos, y donde yo aparezca en orden alfabético, mi ONG aparezca por ahí, porque yo pongo siempre que se pongan en orden alfabético para que nadie diga yo soy más chido, yo soy más antiguo, yo soy más... No, que se pongan por orden alfabético y ahí quedo entre todas, entre 20. Pero hay una oposición de muchas ONGs a esto. O sea, subterráneas prefieren irse solas y hasta madrugar un comunicado, en lugar de convocar a que se sumen todos a ese comunicado, madrugan con comunicados sacándolos solos, y eso... Pues son críticas que he hecho y que me han valido la animadversión. Y los fondos, la pugna por los fondos también está ahí, porque si yo soy protagonista, entonces yo puedo negociar fondos, pero no comparto esas opciones de fondos ni oportunidades de fondos a otros. Y eso yo lo he vivido, yo lo he padecido, digamos, esas dos experiencias. Y ahorita le toca a los académicos, nomás primero fui por los activistas. No se preocupen, para los dos hay. Pero es que es muy triste y dejamos perder, ¿no? Por eso perdemos. También la falta de ética.
la falta de ética que hay en el propio activismo, porque muchos se manejan bajo la lógica perversa de el fin justifica los medios, y si el fin es la revolución y la justicia, no importa que yo actúe con mentiras, con zancadillas, con falseando información, grillando, o sea, la grilla sucia, y se amparan en que el fin justifica los medios, o denunciando cosas que son falsas y que uno ve y te quedas en el brete, ¿cómo los voy a apoyar? Y si no los apoyas, se agravian, pero tú sabes que eso, un caso que les digo así rápido, que no voy a decir nombres, pero se muere un señor en la salida de un hospital por alcoholismo, borracho, le da un paro, un ataque, ahí muere, y la organización a la cual pertenecía ese señor lo toma como un mártir y exige y dice que lo mataron y que... Y hace un escándalo cuando todos los que estamos en esa zona sabemos que murió por alcohólico y que los médicos de ahí ni los policías tienen la culpa. Sin embargo, se retoma como un mártir y se hace un escándalo y hasta uno queda en el brete, voy a apoyar esto, sabiendo lo que hay atrás, voy a firmar. Y así hay muchos casos, no es extremo, pero hay mucha falta también de ética de las ONGs, de los activistas, porque también... Otra de mi experiencia es que hay un resentimiento social y personal y no un sentimiento de justicia. La mayoría de los activistas se mueven por resentimiento social y personal y no por un sentimiento de justicia, sino por venganza, por sed de venganza. Y cuando tienen oportunidad, entonces agarran huesos porque ahora me toca a mí. Ya sufrí, ahora me toca a mí. Entonces cuando son cooptables, pero fácil. Y agarran huesos y huesitos y huesotes. Y eso yo lo he vivido dentro del activismo en Oaxaca, en Chiapas, en la Lacandona y en Chimalapas. Pero el lado del academicismo es el lado contrario, es el castillo de la pureza de los académicos que viven en laboratorio, que son neutrales, que se amparan en la burocracia, en los límites burocráticos que no les permiten esto y lo otro, y que obviamente no hacen investigación aplicada ni comprometida, ni en la acción, o como se llamaba antes, primero se llamó observación participante, luego la investigación en la acción, luego la investigación comprometida. Pues como le llamen, pues, a los académicos les encanta teorizar y decir, como dice fulano y como dijo, a mí me vale como dijo. Lo que hay que decir es lo que hay que hacer. En lugar de estar citando que a fulano y a sultano y se la pasan refriteándose, se refritean y hacen metateoría. La metateoría, o sea, investigaciones desde internet donde se citan unos a otros y ponen fuentes y ponen una larguísima lista que da una flojera ver las notas de pie de página. Puta, son más largas las notas de pie de página que el texto. Y eso no puede ser, compañero. O sea, tenemos la gran oportunidad en este sexenio donde tenemos no solo la obligación de exigir el cumplimiento de la esperanza que votó el pueblo, yo no voté. Yo digo, yo llamé a la abstención. Razonada porque para mí, y lo vuelvo a decir, tan malo era el Pinto como el Colorado. Tan malo era el Pinto, que es López Obrador, porque vean si no terminó Pinto, como el Colorado, que fue una lamentable experiencia del EZLN con Marichuy, que a mí me pareció trágicamente lamentable. Donde el capital político lo terminó desgastando. Y su capital político interno, lo que poco quedaba, quedó ya... A tan decirles, como yo decía ayer, ¿no? ¿Cuántas veces se habló en el seminario del EZLN? Nadie quería hablar del EZLN, todos hablaban de Cuetzalan y Cuetzalan y Cuetzalan y el EZLN. ¿Dónde quedó el EZLN? Bueno, pues esas son mis reflexiones provocadoras y más bien en la discusión que se dé. Ojalá se pueda, porque hay la perspectiva y la opción de que los antropólogos de este evento se comprometan y vean con el INAH que se haga investigación aplicada al servicio de movimientos vinculados con activistas serios y que estén al servicio de movimientos en casos paradigmáticos, en casos ejemplares de por zona y por tema. Muchas gracias, como el megaproyecto del Istmo, por cierto. Pues muchas gracias a Miguel Ángel García por esta presentación que nos ha hecho y que hay una variación muy importante que tiene que ver con todo el tema ambiental.
Y queremos también darle la palabra a Gerardo Pérez de la Benemérita, pero antes de esto vamos a pasar a las preguntas. ¿No? Después, bueno, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Asamblea de Afectados Ambientales. ¿Sí? Oigan, muchas gracias por la invitación y nada más compartir algunas reflexiones e ideas. Y empezaría, bueno, por recordar, si no se molesta, que hoy se cumple el cuarto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que el día de mañana se cumple un aniversario más, ese sí efectivo, de la independencia nacional, que habría que ponernos en la lógica de qué tipo de independencia queremos hoy. Y para hablar sobre los movimientos, un poco de los movimientos en Puebla, no podemos partir de lo que ha sucedido recientemente, aun cuando ha sido muy cruel el gobierno de Moreno Valle. Yo partiría de un hecho: ¿cuáles organizaciones están en Puebla que efectivamente han demostrado la prueba del ácido con el paso del tiempo? La 28 de octubre, que tiene una gran repercusión. Antorcha Campesina, que fue creada, impulsada por Guillermo Jiménez Morales y Raúl Salinas de Gortari, a quien Raúl Salinas también apoyó a, voy a decir el nombre, aun cuando se molestan cuando se les recuerda su pasado, Tosepan Titatanisque. Inclusive ahí pueden checar todavía los boletines de solidaridad, y ahí viene una persona que trabajó directamente con la Tosepan Titatanisque, ¿no? Pero paralelo a esto, se han dado procesos importantes a partir de los 80. Porque no podemos configurar, decir, bueno, a partir de acá inicia el proyecto, la movilización. ¿Qué pasa con Manuel Bartlett Díaz? Para darlo muy rápido. Que diría alguien, le del madrazo al avispero. Y se llama Proyecto Moctezuma. ¿Cuál era el Proyecto Moctezuma? Traer agua de la Cuenca Libres Oriental a la ciudad de Puebla. Y el pueblo de Libres Oriental se levanta y literalmente en una ocasión prácticamente secuestraban a Manuel Bartlett Díaz. Pero hizo algo más. La supuesta remodelación del mercado el mercado ahí en Puebla, y se lo transfiere a la Jenkins, y la Fundación Jenkins hoy tiene también bajo su resguardo piezas arqueológicas que, desde mi particular punto de vista, las debería de tener el INAH, no la Fundación Jenkins ni el Museo Amparo. Pero también fue parte de la colusión con el despojo a los compañeros del ejido, que ahí nos matan a un compañero del ejido de San Andrés Cholula, y a un compañero, Sebastián Guzmán Arce, el actual director de la Policía Municipal, con su gente, llega, le da un toletazo, Guzmán Arce tenía 83 años, cae muerto. Hasta la fecha no se sabe, a nadie se le llevó un juicio. Igualmente con Piña Olaya, que es todo el despojo de San Andrés Cholula para crear Angelópolis. Y en estos proyectos sexenales, desde Mario Marín, pasando por Rafael Moreno Valle, que ya lo tenían un poco más cuajado, la idea era crear el tercer municipio más rico del país,
después de San Pedro y Huixquilucan aquí en México. Con el compadre, con Melquiades Morales Flores, llega Granjas Carroll de Perote. En el cofre de Perote junto está Guadalupe Victoria, la comunidad de Guadalupe Victoria. Llega invitado directamente por Melquiades Morales, pero ahí también se dan grandes luchas. Y una de ellas, en una de ellas, fallece un compañero, Teodoro Lozano. Es un proyecto que pretenden llevar a cabo tanto Melquiades como Mario Marín. Es el proyecto Millennium, y ahorita les explico un poco. Expropiar tierras de todo lo que era Tepeaca, la cuenca del Onix, para crear campos y canchas de golf, obviamente unidades habitacionales de lujo, con lagos artificiales. Hay una gran resistencia de la UCES, la Unión Estatal de Campesinos Emiliano Zapata, que costó la vida a Teodoro, pero se logró frenar. Este proyecto iba de la mano de otro proyecto de Mario Marín para hacer del Popocatépetl lo que él le llamaba la Suiza de Puebla. Inclusive iba a importar nieve, literalmente, de Europa para hacer búngalos al pie de la Malinche. ¿Qué iba a afectar? Los compañeros, y me da mucho gusto que estén presentes, de la Resurrección, Canoa, Yancuitlalpan, etcétera. Son las locuras del poder. Pero en paralelo, en el 89, y no fue tanto por el PRD, aclaro, fue una, ahí fue más bien un trabajo de lo que Gabriel conoce muy bien, de la teología indígena. Se logra por primera vez que un ayuntamiento totonaco indígena se gane por 3 trienios consecutivos, y se rompe el esquema en esa parte de la Sierra Norte del cacicazgo. Y ya antes de que surgiera el EZ, aquí lo pongo también entre comillado, Huehuetla es el primer municipio, por lo menos hasta donde nosotros conocemos, en 1992, en donde la lengua totonaca, y por acuerdo del Congreso y publicado en el Diario Oficial del Estado, está al mismo nivel que el español, inclusive para el trámite de resolución de conflictos. Después aparece ya el EZ, y luego el INALI, y luego la inútil Ley General de Derechos Lingüísticos. Y esto poca gente lo sabe. En el ayuntamiento de Huehuetla, con los compañeros, estaba el bastón de mando a un lado, y en la otra parte estaba también una deidad totonaca, y ustedes podían entrar a la hora que quisieran, no había oficinas, era una gran oficina, una gran sala, y ahí se iba recibiendo a la gente. Se logró reestructurar el Consejo de Ancianos. ¿Qué costó eso con los indígenas ladinos que estaban agrupados en la CNC algunos, pero que tenían vasos vinculantes muy fuertes hasta la fecha con personajes como Juan Gregorio Regino, precisamente de ella, Natalio Hernández, los caciques indígenas a nivel nacional? ¿Cómo romper la OIT? Y una de las estrategias que usaron fue crear la Universidad Intercultural Indígena en Huehuetla, por una parte, y obviamente el asesinato de la compañera Tirado Evangelio en el 2003, que fue muy desafortunado. Hacia el 2012, cuando entra, que esto me llama mucho la atención, cuando entra al poder, asume el poder
este sociópata que tuvimos como gobernante, Moreno Valle, la primera acción que lleva a cabo, que poco se ha difundido, fue reprimir a los campesinos de Chignahuapan con balas de goma. Y ahí fallecieron dos compañeras. Nadie dijo nada. Eran compañeras de la UNTA y habían expropiado un predio de un priista. Ya venía el rumor de que había minería en la Sierra Norte del estado. La Sierra Norte se compone por 65 municipios, la habitan 5 pueblos originarios y es muy, muy biodiversa. Este es el primer acto de represión. ¿Y saben a quién pone Moreno Valle como el jefe de la policía estatal? A una gente que participa en reprimir a la APO en Oaxaca, pero también a la gente de Atenco. A un cacique de Jicotepec de Juárez, cuya familia es de horca y cuchillo del viejo modo. Se llama Ardelio Vargas Fosado. Y en el 2000, al final del 2011, se hace la primera reunión en Tetela de Ocampo, pues, convocada por los compañeros de Tetela hacia el futuro, con Germán al frente. Es cuando ya se empieza a vislumbrar la problemática socioambiental en la sierra. Pero también quién los dirigía, y ojo con los medios de comunicación, quién de las gentes también estaba ahí, la familia Mastreta, particularmente el arquitecto Mastreta, que textualmente me lo dijo en la reunión: a nosotros, a mí, me vale madre los indios. Lo que yo quiero es salvar mi terreno porque quiero hacer un parque ecológico. Cuando empezamos, se empezó a trabajar talleres para dar a conocer el convenio 169. Pero del otro lado de la sierra, en una comunidad que se llama Ignacio Zaragoza, en Olintla, en comunidad totonaca, fueron las compañeras totonacas las que se ponen al frente. Y de estas dos luchas, ¿qué ha pasado? Tetela de Ocampo es la minera Frisco de Carlos Slim Helo. El proyecto hidroeléctrico en Olintla era del segundo hombre más rico del mundo, Germán Larrea Mota Velasco. Los dos están parados. En el caso de Olintla, está cancelado prácticamente el proyecto. No se tuvo que interponer ningún recurso jurídico. Fue la presión, la organización social, lo que ha llevado a detener estos proyectos. Pero esto no detuvo al psicópata Moreno Valle. En el 2014, y ojo con eso, fue la primera vez que entonces sí logramos ya sentarnos estos pinches protagonismos que no nos llevan a nada, o querer dirigir como los compañeros de Tillatlali, querer dar cuerda. ¿Y por qué lo digo? En el 2012, octubre del 2012, convocamos al hombre de confianza de Osorio Chong en ese momento para pueblos indígenas y minería, llamado Jaime Martínez Veloz, próximo candidato de Morena en Baja California, a una reunión donde logramos reunir a entre 2,000 y 4,000 compañeros totonacos y nahuas en la sierra. Y ahí le expusimos a Jaime Martínez Veloz, y de acuerdo a la ley, que así como daban las concesiones, Peña Nieto tenía la facultad legal, de acuerdo al artículo 28, de negar estas concesiones. Evidentemente se hizo güey, pero era importante también porque a los diputados federales en aquel momento, en ese año,
les habían regalado un fistol de oro en la Cámara de Diputados, que fue como el pago para aprobar toda una serie de iniciativas de ley de Peña Nieto. Ya no tuvimos relación con él. ¿Quién tuvo relación con él? Cuando Jaime Martínez muy amablemente abre el micrófono y dice: los espero en la Ciudad de México, vénganme a ver, yo les ayudo, les abro la puerta, nosotros dijimos: ni madre, o vamos todos o vienen ustedes. ¿Quiénes vinieron a México? Tosepan Titatanisque. Y luego nos enteramos que bajan recursos federales. Entonces no podemos estar jugando con una doble camiseta. O somos o no somos en esto, porque nos va la vida. Y a partir de eso ellos empiezan ya a rascarle para crear Quillatlali, con una condición: que con los compañeros del Miocup, porque hacíamos marchas, plantones y demás, no podía haber ninguna relación porque alterábamos el orden. No sé de qué orden hablaba. Esta ha sido también una lucha. Pero en el 2014, abril del 2014, un compañero, a lo mejor Gilberto lo conoce, zapatista él, o eso decía, saliendo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo aprenden y lo llevan al Cerezo de San Miguel. Pero en una acción simultánea, aprenden a una compañera, Enedina Rosas Vélez, presidenta del Comisariado Ejidal de Xonacayuca, al compañero Abraham Cordero, también presidente de la Sociedad Sierra Nevada, y liberan 106 órdenes de aprehensión en forma simultánea. Obviamente esto nos puso a correr. Y varios tuvimos que escondernos, fue la realidad. Pero eso nos permitió también vernos y vernos a la cara. Y tratar a partir de esa fecha de hacer labores conjuntas, dejar atrás, poner por delante ya lo que nos unía, y lo que nos unía era la libertad de presos políticos. Simitrio estaba en la cárcel, estaban compañeros de la 28 en la cárcel, Enedina, Abraham, Juan Carlos y demás. Y a partir de eso se empieza a prefigurar una cuestión totalmente distinta. Esta es inclusive los puntos de acuerdo que hubo en la Cámara de Diputados. Todos los desecharon para crear comisiones legislativas que investigaran el grado de represión de Moreno Valle. Ninguna pasó. Y esto ha seguido. En el 2014, junio del 2014, matan en la comunidad de Cuamono, por defender el río Apulco, al compañero Esteban Ríos Cruz. Su defecto, un compañero nagua, lo venadean como le hicieron a Griselda y lo matan. En este año, inicia este año, mandando llamar por parte de la PGR a 8 compañeros que están defendiendo la no construcción de una subestación eléctrica en Cuetzalan. ¿Cuál es la diferencia? Para ir cerrando, que los compañeros de Tillatlali publicitan lo que les hacen a los compañeros de Tillatlali. No, pero los 8 eran 4 y 4, 4 de Miocup, 4 de Tillatlali. Luego hay un también intentona de TransCanada de, más bien fue un intento hacia compañeros ñañús, de a dos de ellos los iban a levantar. El 14 de mayo, saliendo de un foro en Chignautla, Puebla, donde
surte a las maquiladoras esa agua, matan al compañero Manuel Gaspar Rodríguez en Cuetzalan. Días después, al compañero Adrián Tiliwich, que defendía también, estaba en contra de la hidroeléctrica en San Juan Taíctic, en Puebla. Pero para ir cerrando y hablando lo que mencionaba el compañero, pero atrás de esto, ¿qué ha pasado con el sector también académico? En la UAP es una universidad hoy por hoy que está pegada al poder. Es muy difícil abrir los espacios en la UAP. Pero ¿dónde estaba? Que eso es lo que reclamamos nosotros. ¿Dónde estaba la gente del INA Puebla? Exceptuando compañeras muy respetables, y me da mucho gusto ver a Ceci, cuando destruyeron el COAT por construir la México Tuxpan a la altura de la comunidad Nahua de Coahuila. ¿Dónde estaba el INA? Y demás, además tenemos el reporte de acá que dieron el permiso cuando destruyeron el Cerro Sagrado y Ceremonial de en Coachicala. Destruyeron más de 1,000 años de historia de una comunidad y lo permitieron haciendo una investigación supuestamente avalada por gente del INA, no por el INA como institución, gente del INA, un arqueólogo que dio el permiso para que por ahí pasara Gasomex, el gasoducto. ¿Dónde está la gente del INA, que ahí sí se levantaron cuando la destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla, o la remodelación de los fuertes? ¿Dónde estuvo el INA y sus arqueólogos, que hay también fotografías a favor prácticamente de la hidroeléctrica, en San Francisco Tepatlán, zona Totonaca y Nahua, en donde el arqueólogo responsable le presta el chaleco a su chalán y le sacan fotos? ¿Dónde estaba el INA o dónde ha estado el INA en la destrucción del barrio Esmar en Santa María Tonantzintla? Hoy destruyen un reloj y un puente colonial. ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde hoy están los académicos dando la lucha? Y con esto quiero terminar, nada más para que tengan ustedes una idea de cuáles son a lo que nosotros les llamamos los proyectos de muerte en Puebla. ¿Y por qué le llamamos el laboratorio de los proyectos de muerte y la criminalización de la protesta social? Minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, gasoductos, acueductos, parques eólicos y geotérmicos, parques fotovoltaicos, biopiratería, concesión y privatización del agua, contaminación de ríos, arroyos y acuíferos, basureros tóxicos a cielo abierto, cementeras, maquilas, vean el color azul mezclilla del agua en Tehuacán, deforestación, urbanización salvaje, gentrificación, privatización de espacios públicos, concesión de servicios públicos, ahí tenemos el parque ecológico, granjas avícolas y porcícolas, agrotóxicos, uso de semillas transgénicas en el caso del maíz, la fábrica de automóviles Audi y la Volkswagen, 21 parques industriales en la zona conurbada de Puebla, entre otros. A todo esto le llamamos justamente el laboratorio de los proyectos de muerte. A esto hay que sumarle la ley Bala de expropiación express, la de PPS,
la ley antigrafiti de Moreno Valle. Es por eso que, y ante lo que acaba de suceder, me parece que no puede solamente quedar en un acto de reflexión esta cuestión. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es nuestra postura hoy, ahorita, no mañana, ahorita? ¿No les parece una mentada de madre que la Comisión de Ecología se le haya quedado al Partido Verde? ¿Qué vamos a hacer? ¿No les parece una mentada de madre que la Comisión de Cultura se le haya quedado al PES? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Reflexionar y seguir reflexionando o mandarle una carta a Mario Delgado inconformándonos por ese hecho? Igualmente, y como lo han mencionado muchos compañeros, un primer acto de López Obrador que queremos ver el 1 de diciembre es la cancelación definitiva del fracking y la minería a cielo abierto por todas las consecuencias que tiene. Pero no podemos olvidar, porque tenemos un compañero desaparecido, Sergio Rivera, del 23 de agosto. Hay más de 60 compañeros amenazados de muerte en Puebla. Y no me voy a esperar, voy a terminar. No vine hasta acá nada más para esperarme. Una demanda nuestra debe ser también, hoy por hoy, pedir la libertad de todas y cada uno de los presos perseguidos políticos a nivel nacional, como demanda central. E igualmente el pedir no solo una fiscalía, una comisión que investigue los asesinatos y las desapariciones de nuestros compañeros. Creemos, sí, que como dijo Emiliano Zapata, y en esta hora crucial, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Yolo Chicagualistli, que su corazón se fortalezca. Tlazocamate miek. Estamos ya exactamente en el momento en que habría que finalizar, porque son las 12 del día, pero hay preguntas. Sí. Compañeros vinieron de Oaxaca y vinieron de Puebla. En este sentido, yo sí quisiera solicitar que la mesa se extienda media hora. Perfecto. Se han extendido otras mesas, entonces, por favor, no pasa nada. Otra mesa que en interna se puede, media hora no pasa nada. Claro, perfecto. ¿Quería decir algo? Sí. Sí, también, pero a ver, ¿con quién comenzamos? Bueno, sí, Giovanna. Muchas gracias a la participación de ambos nuestros invitados. Yo no voy a comentar nada, sino más bien quiero hacer una pregunta. Es para Miguel Ángel. Hemos estado hablando durante toda la tarde de ayer de mecanismos de evaluación y de las y de los mecanismos que desde afuera tratan de regular la forma, las maneras de los pueblos de vivir en sus propios territorios, de administrar sus propias formas de vida, etcétera. Ahí tú nos platicaste del caso de los Chimalapas y ahí creo que sería interesante, yo quisiera que nos platicaras un poco más del proceso del ordenamiento comunal participativo que trabajaron ahí, creo que fue un poco pionero, creo que vino antes de lo de Quetzalan, pues, que fue también un proceso súper interesante que hemos comentado aquí.
Y también, entonces, que nos platicaras por qué, cómo, cuál fue el resultado y el límite de ese proceso de ordenamiento comunal participativo, y que también nos platicaras un poquito qué cosa es la reserva ecológica campesina, es decir, en el entendido de alternativas que desde los pueblos están practicando y construyendo viables y posibles. Gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos, a todas. Pues yo le digo a Miguel Ángel que no te sientas solo, mano, porque, bueno, yo soy Jesús Sebastián de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y estuvimos participando en un evento oficial, porque así lo decidimos, en el 9 de agosto, en el Zócalo Capitalino, la feria mal llamada de las comunidades indígenas residentes y pueblos originarios de esta ciudad. Y entonces preguntaba yo, me tocó platicar precisamente sobre la lucha de los pueblos de la ciudad, pero también sobre identidad. Entonces les pregunté a los que estaban asistentes, como unos 200 personas estaban ahí, que quién conocía un pueblo de la Ciudad de México. ¿Cuántos crees que lo conocían? Nadie. Entonces está cabrón, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente el propio sistema está tratando de borrarnos, de invisibilizarnos, siendo que aquí en la Ciudad de México somos la capital política del país. Y todo lo que pasa aquí, obviamente repercute en los otros estados, ¿no? Entonces, pues no te sientas solo, Miguel, estamos echando ganas allí al asunto. También es importante mencionar que aquí en la Ciudad de México, lo que es la parte de la montaña que le llamamos, y tenemos más del 50% de lo que actualmente es el territorio de la Ciudad de México, ¿sale? Bienes comunales y bienes ejidales. También comentar efectivamente que hay una serie de disposiciones, lo sabemos desde el Gran Capital Mundial, por ejemplo, el 9 de agosto sale en el diario oficial de esta ciudad, donde se va a actualizar el Programa General de Ordenamiento Ecológico. ¿Qué quería decir con esto? Que la línea invisible que separa la parte urbana de la rural, la iban a subir. Obviamente, como decimos ahí, le hicimos de tos fuerte, y después de una semana, dicen que su mamá dijo que siempre ya no, vuelve a salir en el diario oficial de la Ciudad de México, que se cancela y se detiene, se suspende esa actualización. Comentar también efectivamente que hay muchas organizaciones que nadan de a muertito y reciben dinero de muchos lados, y que lo único que hacen son administrar los movimientos sociales. Aguas con eso, ¿no? Hay muchas, efectivamente. Y hay que estar muy cuidadosos en ese sentido, sobre todo algunas, muchas de derechos humanos, sobre todo. Nosotros no trabajamos con nadie. Solamente nosotros mismos pensamos que nosotros tenemos la solución a nuestros problemas. Obviamente, teniendo de alguna otra manera algunos otros amigos de historia, como por ejemplo la UPBA, tenemos con los compañeros mucho tiempo trabajando, estuvimos el 19 de junio con ellos, dando palabra allá en Puebla, precisamente los conocemos perfectamente. Y te faltó comentar que efectivamente un 19 de junio del año pasado matan a la hija de Simitrio, efectivamente, se meten hasta su oficina y ahí la asesinan a la compañera también. Hay algunos compañeros que están acompañando y siguiendo la lucha, verdaderos activistas, como Andrés Barreda, que también se están tratando de hacer como, ¿qué podremos decir? Pues un grupo de compañeros y agrupaciones que han sufrido precisamente todo esto, como por ejemplo la bronca de Coca con los compañeros de Oaxaca, ¿saben quién es? Mestli, allá en Puebla, compañeros de COVIC, también de Oaxaca, del Comité Víctima 19, están tratando de hacer un gran bloque y están trabajando fuerte en ese sentido, porque es importante saber con quién también nos agrupamos en esa parte. Comentar también, se habla mucho precisamente de la parte jurídico-legal, pero nosotros siempre la acompañamos de la movilización social, porque a veces las decisiones no son técnicas, sino son políticas. Entonces tenemos que dar esta parte. Lo comento rápidamente, por ejemplo, en el Cerro de la Estrella, pues de hace muchos años, el 38, teníamos 1.200 hectáreas, actualmente tenemos nada más 90. Hace 4 años perdimos 30 hectáreas porque los legisladores de la Ciudad de México le cambiaron el uso de suelo. Y entonces se interpuso un sí,
Pero pasa porque hay el compañero también que no ha venido. Bueno, ya, bueno, ahí lo dejo. Pues no quite la palabra, Chihuahua. Por eso a veces no viene uno aquí. Somos activistas, ¿vale? Somos de veras, no como ustedes que a veces nadan de a muertito nada más. Pues así lo dejo, maestro, porque me están quitando la palabra. A ver, por favor. ¿Había otra persona allá atrás? Sí. Sí. Bueno, voy a participar rápido, rápido. Uno es que yo añadiría a eso, yo entiendo que se está proponiendo hacer una especie de declaratoria aquí, una carta, un documento, y yo sumaría ese documento por todo lo que se ha dicho ahí, aquí con respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se sume la cancelación del aeropuerto. Eso es así, ya no hay más argumentos. Es desastre socioecológico total para la cuenca del Valle de México. Y la otra, felicidades, amigos antropólogos. Yo soy bióloga, etnobióloga, y ustedes ya saben, tiene la parte antropológica, la etno. Y nosotros hemos planteado en nuestros congresos una etnobiología comprometida. Esta aquí, ahorita, es una antropología comprometida junto con, no por arriba de, las comunidades. Muchas felicidades. Bien, pero yo nada más, con todo respeto, yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros, con todo lo que hemos escuchado, nos parece que sería muy importante no solamente esta carrera, esta academia, sino nos parece que sería importante poder construir algún tipo de alianza, de relaciones con muchas otras carreras, con muchas otras áreas del conocimiento, para que podamos establecer mecanismos de vinculación con las comunidades indígenas. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos de mucha información, sabemos lo que tenemos que hacer, efectivamente, pero necesitamos información, como aquí varios compañeros ya los estuvieron exponiendo. Nosotros en estos días, empezamos este fin de semana, estamos organizando encuentros indígenas en las 8 regiones del estado de Oaxaca, y lamentablemente poquísimos, ponentes hemos podido conseguir. O sea, sí, nosotros, no, como lo decía el compañero Miguel Ángel un poco, nos da la impresión de que hay un divorcio entre la academia y la realidad que estamos padeciendo allá en las comunidades, no solo de Oaxaca, sino de todo el país. Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es que pudiéramos, ustedes nos pueden decir cómo, a dónde, qué puertas hay que ir a tocar, para que pudiéramos establecer algún tipo de coordinación, o no sé cómo se le pudiera llamar, con otras carreras. Nosotros necesitamos mucha información, lo que planteaba hace rato para la compañera. Han ido compañeros que trabajan en esta área de las minas y todo ese asunto, y no tienen la información sobre el tema de las tierras raras, que nos han dicho que son altamente contaminantes, mucho más caras incluso que el oro, pero sobre todo más agresivas en términos de contaminación del medio ambiente. Entonces, ese sería el planteamiento nada más que nosotros haríamos, que si ustedes nos pueden orientar para ver cómo pudiéramos ir articulando algo de eso, para poder llevar el conocimiento de las academias a las comunidades donde estamos sufriendo muchos problemas. Gracias. Eliana. Somos de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio. Está muy larga, se les voy a decir. Somos de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y Gratuita y los Derechos Humanos. De Oaxaca. Eliana. Sí, bueno, primero un agradecimiento a Miguel Ángel y a Gerardo Pérez, que vinieron de lejos. A Gerardo también las dificultades que tenía, y aquí está, ¿no? Muchas gracias. Dos cosas. Una es, en este panorama que presentabas, Gerardo, tú decías, bueno, hay procesos en los cuales es la movilización social y no hubo procesos legales.
Es decir, en esta mesa nosotros tenemos la preocupación de pensar justo en estas estrategias de lucha. Y en ese sentido, tener un mapa, tú decías, bueno, está estos procesos en los que hubo movilización social, donde hubo lucha legal. Y en ese sentido, ¿cuáles son los contextos políticos para entender estas maneras? Esta Sol decía, pues es que es difícil acción directa por el contexto de violencia en el que vivimos en el país. Pero tú que conoces bien el mapa de Puebla, ¿cómo pensar que en algunos pueblos es la movilización social, en otros es la lucha legal, en otros posiblemente pensar la acción directa? Y en ese sentido, también en este mapa de Puebla, justo una de las consideraciones de este encuentro es pensar que si algo va a darle un vuelco a este país es el proceso de autonomía y autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, ¿qué pasa con Puebla? Está el caso muy sonado justo en este encuentro de la parte oriental de la Sierra Norte de Puebla. Pero ¿qué sucede en otras partes de Puebla justo pensando en construir autonomías y hacer valer la libre determinación? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dulce Espinosa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un poco mi pregunta va justo a lo que pregunta un poco Ileana. En estos tres días se ha discutido mucho sobre el peritaje antropológico y sobre la necesidad, por ejemplo, de crear nuevas leyes para defensa de los territorios. ¿Qué piensan las organizaciones civiles de esto? ¿Hasta qué punto conocen estas herramientas, ¿no? Las propias organizaciones civiles, y las utilizan, ¿no? Para sus propios fines, ¿no? Entendiendo, bueno, que todos tenemos intereses en relación a muchas cosas. En este sentido, ¿cómo están utilizando estas herramientas? Si realmente las están utilizando. Y bueno, por otro lado, me preocupa mucho, Miguel, que tú nos planteas un contexto sí realista, pero al mismo tiempo no veo como muchas propuestas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que justo el valor de este encuentro es justo tratar de encontrar, ¿no?, esas salidas a estos cuellos de botella que representan todos. Creo que a mí académicamente me ponen el reto de cómo involucrarme, ¿no?, con las luchas y las propuestas sociales en estos territorios en donde yo no habito. A veces como mujeres es muy difícil que nos acepten, ¿no?, en sobre todo cuando hay contextos de violencia muy fuertes. Siento que dentro de las propias comunidades hay una especie como de intentar protegernos a las mujeres. Entonces, no, ustedes quédense en las casas, ustedes no participen, siendo académicas, ¿no?, y teniendo la experiencia de movilizaciones. Yo he trabajado más al norte del territorio con mayos, y en este momento con tepehuanes del sur, que no están representados en esta en este lugar, y hay movilizaciones, hay organizaciones civiles también en este sentido. Un poco creo que lo que nos acaba de decir esta persona de Oaxaca que me antecedió, eso, necesitaríamos crear un directorio, ¿no?, de organizaciones que están movilizadas. ¿Somos nosotros los que tenemos que hacerlo? ¿Dónde está la autonomía entonces? ¿Cómo se ejerce entonces esa autonomía? A mí me parece que, o sea, mi labor ha sido mucho de acompañamiento y de documentación, ¿no? Pero sí, realmente entonces nosotros tenemos que hacer como esos esfuerzos, no por no hacer los esfuerzos, ¿no?, sino por el objetivo, la finalidad que tienen. Hay muchas, en instituciones de gobierno, por ejemplo, CONAVIO ha intentado integrar este diálogo entre lo biológico y lo antropológico de manera muy seria, ¿no? Ellos mismos promueven reuniones en todos los estados, y creo que Oaxaca es uno de los que más ha sido trabajado junto con Chiapas, justamente por el elemento biodiverso que planteaba Miguel García, ¿no? Efectivamente, sabemos que Julia Carabias no ha sido realmente una buena acompañante en términos de los movimientos indígenas,
Sin embargo, poco se ve de las comunidades indígenas, por ejemplo, en medios de comunicación, repudiando, por ejemplo, a la labor de Julia Carabias, ¿no? Que parece que cada vez encumbra mucho más. Entonces, no sé, o sea, sí siento que nosotros tenemos que reflexionar sobre las responsabilidades y los retos que tenemos como académicos, pero también las comunidades indígenas tienen que reflexionar sobre sus tareas y hacia dónde quieren llegar, obviamente con el acompañamiento de organizaciones civiles, académicos, incluso empresas, porque hay empresas que sí están en esta lógica. No todas las empresas están en contra de las comunidades y quieren todos los territorios. Entonces, pregunto también un poco a Bernardo Pérez, la opción, perdón, Gerardo Pérez, la opción entonces, digo, en el estado de Puebla, un poco lo que es solamente como la vía del activismo social, o ¿qué piensan ustedes en relación, por ejemplo, a las leyes? Ayer Wolfi Kotom nos estaba planteando que hay un nuevo marco jurídico que se debería de utilizar para poder entrar como a la defensa esta de los territorios. No sé si la conocen, no sé si lograron escuchar a Wolfi Kotom, pero me gustaría saber un poco qué piensan entonces de la jurisprudencia como herramienta para la resolución de algunos de los conflictos. Por favor, les agradecería que tratasen de ser lo más puntuales posible. Hugo. ¿No? Sí. Había otra muchacha. Sí, bueno, por favor, ya, bueno, atrás, sí. Bueno, pues la hago rápido porque no voy a hacer ningún comentario. Nada más al compañero Miguel Ángel. ¿Por qué tienen miedo los académicos de entrar a los Chimalapas? Lo pregunto desde el fondo de la ignorancia, porque yo no conozco ahí, desconozco cuál es la situación. Entonces, a lo mejor hay razones muy puntuales que al menos yo ignoro. Por favor, allá sí. Sí, ya. Respecto a las biorregiones que usted hablaba de Chiapas y de Oaxaca, como activista, ¿cuál ha sido su labor? Y no sé si también sea antropólogo, si también ha tenido alguna labor, digo, porque el término biorregiones y biopatrimonio y todo eso se me hace como, pues como muy antropológico y quizás también un término que se llegó por la investigación, acción participativa. Entonces me gustaría saber si académicamente usted tuvo alguna influencia o alguna labor respecto a esta declaratoria de biorregiones y de cómo los movimientos o el activismo que ahí existe. Gracias. Perdón. Sí. ¿Quieres responder? Sí. Bueno, miren, mientras ponen aquí la lámina, primero decir que tenemos que ser muy tolerantes, ¿no? Porque realmente unos otros, yo soy muy provocador, pero a veces lo hago a propósito para sacudir y que haya estas respuestas del auditorio y que se arme la polémica. No es mala, simplemente que haya respeto, y uno de los respetos es al tiempo. Yo creo que sí, todo el mundo queremos hablar y decir mucho, pero no podemos porque hay reglas. Entonces tenemos que ser respetuosos del tiempo, y yo quiero ser respetuoso del tiempo pasando directo. No sé si, a ver, déjame ver otra vez con esto. Mira, sobre la pregunta, las dos preguntas de Giovanna. ¿Se alcanza a ver? Hay que bajar. Sí, hay que bajar. Miren, ocurre que Chimalapa se les olvidó al gran capital. La selva Lacandona fue explotada desde 1850 debido a su topografía por empresas madereras. En el siglo
En el siglo XIX se repartió la selva la Candona en 12 grandes latifundios madereros de empresas extranjeras asociadas con capitalistas tabasqueños, sobre todo. Fueron 12 grandes latifundios. Y entonces eso de que la selva es virgen, que la selva la Candona es virgen, es más mito que muchos mitos. Porque ustedes pueden ir al corazón de la selva la Candona, al corazón de Montes Azules, que está en el río en el nacimiento del río Sendales, y ahí van a encontrar restos arqueológicos. ¿Pero saben de qué? De un aserradero italiano, de Silvetti, de la empresa Silvetti, en medio de la montaña, de la selva, de la zona núcleo de la reserva de biosfera Montes Azules, hay los restos de un gigantesco aserradero italiano Silvetti. Entonces, la selva La Candona, por su topografía, fue explotada, repartida por el gran capital, debido a que es como un araño. Si ustedes, a ver si aquí lo manejo rápido. ¿Dónde lo dejé? Aquí. Si ustedes ven esto, aquí es como un araño de un gato. Si fijan, esto de la Candona es como si un gato arañara, y se llama Las Cañadas. Por eso le llaman Las Cañadas. Entonces, hay una sierra y un valle, una sierra y un valle, una sierra y un valle. Hay 5. Y en cada valle se crea un río muy caudaloso, que todos son afluentes del río Usumacinta y salen acá en Tabasco. Todos esos ríos que van formando el río La Canjada en vuelta se unen con el río Pasión, que viene de Guatemala y forman el Usumacinta, el río más caudaloso de México y que sale a Tabasco. Entonces, aquí las empresas madereras tumbaban la madera con peones acasillados, con indígenas llevados. Yo les recomiendo, busquen la película La Rebelión de los Colgados, o la novela de Traven de La Rebelión de los Colgados, donde narra cómo los peones acasillados llevados con engaños a la selva se usaban para arrastrar la madera, botarla al río, y entonces cada empresa tiraba al río y salía solito, marcaba su madera, salía hasta acá, y ahí ponían una enorme cadena de metal que paraba todas las trozas, y cada empresa recogía sus enormes trozas de caoba y cedro, fundamentalmente, y salían por barco a Europa y Estados Unidos. Y esto fue desde 1850 hasta 1920. Y claro, el gran capital, la Candona era famosa antes del levantamiento armado, ya había novelas, películas, estaba hasta una película muy famosa que se llamaba Alacrán, creo. Hubo varias películas comerciales, la Candona era famosa antes del levantamiento zapatista, pero Chimalapas no. Sí. Sí, es que aquí voy, de que Chimalapas, aquí no hubo reservas de biosfera, aquí hubo 8 reservas de biosfera, Chimalapas no hubo ni una. Cuando se acordaron que existía, que era la más biodiversa, quisieron imponer reserva de biosfera impuesta por el gobierno, y ahí las comunidades indígenas aliadas, y ya estaban en movimiento, nosotros llegamos allá a trabajar en el 87, 1987, y empezamos a manejar este concepto de que el territorio era de ellos, que ellos no tenían por qué permitir la imposición de una área natural protegida que les quitaba el poder de decisión, y que entonces había que adelantarse construyendo un modelo alternativo que fuera la Reserva Ecológica Campesina, se le llamó entonces, pero como un decreto comunitario autónomo desde abajo y basado en basado científica y técnicamente en procesos de ordenamiento ecológico comunitario de abajo hacia arriba, por comunidad por comunidad, donde mediante un proceso de diálogo técnico, porque se les enseñó a las comunidades, a comuneros, a manejar SIG, a manejar GPS, a clasificarles los manuales de identificación de flora y fauna. Hay muy bonitos manuales que tú llevas al campo, y ahí ves las aves, y hay manuales de mamíferos, de aves, y se les enseñó a comuneros a hacer toda esta labor por ellos mismos, y luego en asambleas se generó una metodología que ahí tenemos hasta publicada, de cómo la comunidad hiciera sus ordenamientos, cada comunidad por comunidad, de abajo hacia arriba, para construir, y luego aplicara en reglamentos, en un estatuto comunal donde se plasmara un capítulo especial de las reglas, donde ese ordenamiento se plasmara en ley interna autónoma. Y así se llevó a cabo, pero pues el gobierno nos dio con todo. Nos obligó, nos pegó con todo hasta obligarnos a salir en 2000, por eso fui a dar a Chiapas, con amenazas, con presiones, con intentos de crack, que nos agachaban sin darnos cuenta,
y nos quitó todos los vehículos, todos los equipos en el 2000, Julia Carabias. Nos privaron de todo y salimos a Chiapas, fuimos a Chiapas. ¿Por qué no entre los académicos? Bueno, ahí no se decretó reserva de biosfera. En cambio, en la Selva Lacandona hay 8 áreas naturales protegidas, que casi todo el mundo habla de Montes Azules, pero hay otras 6 más, y hay otra reserva de biosfera en la Lacandona, que es la de Lacantún. Y allá pues tienen controlado al supuesto dueño de la tierra, la comunidad Lacandona, que es todo un fraude agrario, un fraude histórico, un mito histórico. Lo tienen bajo control total y acá los chimalapas nunca han podido tenerlos bajo control. Tienen control sobre la autoridad comunal, pero no sobre las comunidades ni los comuneros de base que se rebelan pero se rebelan masivamente, por eso hay mucho miedo. Porque los chimalapas, mira, te voy a decir lo último, y el ejército no les hace nada. Cuando ellos toman una decisión, van 500. Se van 500 y van dispuestos a cualquier cosa. O sea, yo no digo que son irresponsables, son arresponsables. Pero van, la última quemaron el juzgado y Ministerio Público de Matías Romero, Oaxaca, y la policía no les hizo nada, ni el ejército. Ahí está el ejército, está el regimiento más grande del Istmo. Quemaron y tomaron porque soltaron a un pistolero, a un matón, nos soltó la justicia y fueron y tomaron. Quemaron el palacio del municipio de Belisario Domínguez masivamente, 500 comuneros. Y ahí está el ejército a 2 kilómetros y no hizo nada. Y es que son muy masivos, muy dispuestos a... Y van, pues van todos. Y son más bien espontáneos y no sabe su reacción. Y como tienen una norma que quedó en estatuto comunal, que todo el que quiera hacer una investigación tiene primero que presentarse ante la asamblea, a plantear su proyecto, su propuesta, dejar el estudio, a incorporar, no como cargadores, sino como participantes dentro de la investigación y que sea aplicada a indígenas de allí, locales, y que vayan entregando ante la asamblea los avances y que todos los resultados sean aplicados. O sea, ¿para qué le va a servir a la comunidad y a su lucha lo que quiere hacer el investigador y a qué se compromete? Y los académicos no están acostumbrados a que un indígena les diga lo que tienen que hacer. Entonces, además, ya ocurrió que a un grupo de investigadores muy famosos llegaron con permiso de la Semarnat a hacer bioprospección y empezaron a matar especies para... Los agarró la comunidad y los llevó a la cárcel y se armó un escándalo hasta internacional porque venían enviados por un biólogo muy famoso, Towson, el experto en... Se armó un escándalo de que los indios habían agarrado a famosísimos académicos. Finalmente se aclaró todo, se les obligó a esas normas, se hizo una publicación que salió en Biodiversitas que agradecen, pero desde entonces todo académico sabe que el que quiere hacer investigación tiene que pasar por una serie de reglas que no está acostumbrado, a pedir permiso al dueño de la casa y a someterse a las reglas del dueño de la casa. Y entonces, pues eso ha sido un filtro muy importante en la Lacandona, con un permiso de los directores de áreas naturales protegidas o del coordinador de CONAP de Chiapas, entran a hacer lo que quieran. Bioprospección, saqueo, proyectos, todo lo que quieran, entran los académicos en la Lacandona, en Chimalapas no entran, si no hay un permiso comunal bien claro. Lo otro, bueno, ya nada más por otras preguntas. Creo que sí había una propuesta bien concreta, no nada más, sino estoy hablando de que la posibilidad de que se elijan temas prioritarios, paradigmáticos, que están dados por ya el propio sexenio que ya los fijó, que es el aeropuerto, pero también el megaproyecto del Istmo, la minería a cielo abierto, el capitalismo verde, el Tren Maya y la Ciudad de México, donde si se lograra que académicos comprometidos con una investigación aplicada, con activistas serios y movimientos sociales de base, se conjuntaran, y digo académicos, no solo antropólogos, digo abogados, antropólogos, biólogos, ecólogos, forestales y sociólogos, se comprometieran a hacer una labor conjunta para sacar, no solo el no, el problema es que siempre somos muy fáciles contestatarios, decir no, no queremos, no, ¿y qué quieres? El problema es construir, no destruir. Destruir todos somos... Nos encanta, pero ¿qué proponemos? ¿Cuál es la propuesta alternativa para nuestra nación y para los pueblos en lucha?
Y eso tiene que estar sustentada técnicamente, no nada más decir, no, queremos Santa Lucía, pues sí, pero espérate, queremos Santa Lucía, susténtalo técnicamente, o no queremos aeropuerto, susténtalo técnicamente. Tenemos que ser serios en las propuestas. Y ya por último, bueno, sí, hay una gran y terrible historia de las ONGs como mediatizadoras, que se han convertido en mediatizadoras en lugar de apoyar. Frasan muy bonito, muy bonito, pero terminan mediatizando movimientos, y eso que tampoco quiero decir nombres, pero han sido ONGs muy importantes ya en el nivel nacional que terminan siendo mediatizadoras de movimientos con un lenguaje muy bonito. Y ahí recomiendo nada más que busquen artículos de James Petras, el norteamericano, y de uno mexicano que ese sí se pasaba, me parecía hasta pagado por la CIA, que se llama Primitivo no sé qué, pero donde pone la labor de las ONGs ambos como, pero barridas, ¿no? Porque sí es cierto, hay en el otro extremo ONGs que sirven al sistema perfectamente y terminan mediatizando movimientos y desviando la atención de los movimientos a los que están acompañando. Y creo que eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias por la... Sí. ¿Alguien más? No, había un... Ya respuesta. Miren, rápido, nada más una pregunta. Este país se ha hecho a partir de lo que han dictado, las leyes que han dictado la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, o este país se ha hecho a partir de los movimientos sociales, la independencia, la reforma, la revolución, el 68 que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se ha hecho a golpe de fregadazos, nos guste o no, y esto da una correlación de fuerzas. Y tiene que ver con la pregunta, porque nos metieron o nos querían meter en un brete en Puebla. Haz propuestas, se hacían propuestas y nos eran rechazadas. Y lo que ellos querían era que legitimáramos entonces sus propuestas. No, propuestas sí hay, y para diversas cosas. Ahora vemos que hay una nueva correlación de fuerzas en Puebla y que todo apunta a que se cae la elección fraudulenta del 1 de julio para la gubernatura, lo cual va a dar un poco de mayor chance. Tampoco le apostamos todo a que hoy el Congreso sea mayoría morena, porque también no los podemos ver como algo homogéneo. Hay también sus propios intereses, pero sí permite un mayor rejuego. Por ejemplo, el compromiso de echar abajo la ley Moreno Valle del Agua, que fue un compromiso de todos ellos. Bueno, creemos que esto va a ser posible. En otras cuestiones habría que ir dando la batalla, seguir dando la batalla. ¿Está peleado lo jurídico con lo político, lo social o lo mediático? No. Habría que ver en qué momento se establece o se da cada lucha. Lo que habría que ver, porque varios de ustedes han trabajado sobre antropología o peritajes antropológicos, ¿dónde está una organización que vigile a los jueces, tanto federales como estatales, internacionales, actuación de los jueces? ¿Ustedes creen que un Medina Mora va a sacar una resolución favorable a cualquier pueblo indígena? Pues ni madre. Y eso hay que cambiar la correlación de fuerzas, y eso hay que cambiar las estructuras de los tribunales estatales de justicia. Y entro a lo que mencionaba la compañera, en Puebla se han dado entre 9 y 11 declaratorias de municipio libre de Guaraguaraguara. ¿Dónde está, para mí, lo incompleto? Que no salen en el diario oficial del Estado,
Entonces no son normas aplicables. Como declaración está toda madre. Pero es nada más eso. Si saliese en el, como ahora hay posibilidades, en el periódico oficial, entonces sí se convierte en una norma aplicable ahí. Pero también ahí hay una cuestión que nos puede favorecer. Este vuelco que se dio político electoral el primero de julio, el no permitir el uso de suelo. El día de ayer, en la reunión, en la asamblea que hubo en Cuetzalan, estuvo ya gente del cabildo que va a entrar. Y ojo, son priistas, ¿sí? Pero ya se comprometieron a la reubicación del basurero tóxico. Se hizo la asamblea ayer en Cuetzalan. Entonces, se van dando pasos. Ahora, no todas las organizaciones somos homogéneas. Más bien habría que ver en qué nos podemos poner de acuerdo en formas muy claras y concretas. Porque la problemática también es múltiple. El caso de los feminicidios en Puebla. El problema de la procuración e impartición de justicia, la pobreza, etcétera, la cuestión de la migración, y le podemos sumar y sumar y sumar. Lo otro que quiero nada más rápidamente mencionar, a mí me llama la atención el silencio hasta de Morena. ¿En qué me llama la atención? Si ustedes ven el mapa electoral que arrojó el primero de julio, paradójicamente, el PAN gana los 5 distritos locales de la Sierra Norte, desde Jicotepec de Juárez hasta Teciutlán, pasando por Zacatlán, pasando por Tlatlauquitepec, que es fundamental para el desarrollo de la mina El Aretón, que por lo que se... nosotros creemos asesinaron a Manuel, pero ganan, ¿qué creen? Los municipios de la zona Audi, los 7 municipios de la zona Audi, en donde está la mayor reserva de agua, lo gana el PAN. Pero ¿qué creen? También ganan el PAN, la Mixteca y Zúcar de Matamoros como distrito. Y ahí están los bolsones de los proyectos. Y nadie le quiere entrar a esa reflexión. ¿Cómo Andrés Manuel arrasa en todo el estado y se dan estas elecciones mediatípicas? ¿Y qué es lo que hay de fondo? Lo estuvimos diciendo desde hace un año y medio. Hay un nuevo partido en la cancha. Se llaman empresas transnacionales y nacionales. Y les vale madre el partido. Así sea el PRD, el PRI, etcétera. Ellos van para triunfar. Y finalmente, de lo que mencionaba la compañera, hay sí colectivos que es, y ya no lo sabemos hasta en algunas asambleas, información, tareas y acuerdos. Movilización próximo martes, movilización, pero espérate, no. Pero también se está gestando, entrando, ¿para qué han servido los foros, las asambleas públicas como información? Y de ahí lo bajas a capacitación a través de talleres. Talleres muy claros, muy concretos y que vayan desde darles información sobre cuestiones de derechos hasta la situación de su territorio. No todos... todas las organizaciones o los movimientos andan en esta lógica. Lo otro que ya se logró avanzar en una mesa que es la mesa la mesa de derechos económicos, sociales y culturales con los compañeros de la Ibero, ya se está armando, por lo menos en lo que va del año, se está documentando la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. No solo como una violación de derechos humanos,
no solo por el caso del asesinato. Entonces, hay una metodología, pero cuesta sentar a la gente a que se capacite, convencerla de que es urgente y necesario la capacitación. Yo creo que para todos, no se trata de también tirarnos la bronca entre unos y otros. Creo que por ahí. Y lo otro que decían que ayer estuvieron viendo sobre la ley. Compañeros, ustedes son del INAH. Ustedes conocen la Ley General de Cultura. Y la Ley General de Cultura está en sinfonía neoliberal. Artículo 39 de la Ley General de Cultura. Y no recuerdo si el 3 o el 4. Chingaos, por lo menos, hay que se deroguen. Hoy debería de ser punto central que se deroguen dichos artículos. Eso no entraría en un marco de acuerdos mínimos. Y luego tenemos enfrente dos cosas, ya termino con eso. 28 de septiembre. El 28 de septiembre se pone a firma el acuerdo de Escazú, Costa Rica, sobre un acuerdo que tiene que ver, vincula dos cosas. La protección a los defensores ambientales por una parte, y por la otra, el acuerdo también implica que todo, cualquier mega desarrollo, sea en la urbe, sea en la zona rural, debe ser consultado, cualquiera. Entra a firma este 28. Y lo otro que también me parece que debería de ser una exigencia al Senado de la República es que ya firmen, después de más de 20 años, firmen el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esto nos podría, a lo mejor no nos volvemos a ver en un año, pero podría ir dándole coherencia, sentido a lo que venimos hoy a tratar acá. Muchas gracias. A ver. Lo que pasa es que queremos dar lectura a un pronunciamiento que era muy bien. Un borrador de algo que quisiéramos dar a conocer aquí y sumar aspectos que ya se plantearon aquí el día de hoy. Entonces, pues, le damos la voz a Paul. Muy bien. Que justo dé este espacio para poder concretar varios de los aspectos. Va a ser Giovanna porque va a leerlo en italiano para que lo entendamos todos. Bueno, como se comentaba, es un borrador, lo hemos escrito de todas maneras, es un borrador colectivo. Y pronunciamiento del Encuentro Nacional, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural, desafíos a la antropología. Del 24 al 26 de septiembre de 2018, integrantes de movimientos sociales, estudiantes y trabajadores académicos vinculados al conocimiento antropológico, realizamos el Encuentro Nacional, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural, desafíos a la antropología. En este espacio de análisis y posicionamiento colectivo, se evidenció la necesidad de un mayor involucramiento institucional ante las amenazas y afectaciones a los pueblos, los territorios y los saberes locales y tradicionales, generando por los mega emprendimientos, las políticas económicas y el modelo de desarrollo nacional, impuestos, conocimiento y consentimiento de los pueblos. A la par que las empresas generan estrategias de despojo cada vez más sofisticadas, en complicidad con distintos niveles de gobierno y en muchos casos con grupos delincuenciales, los pueblos indígenas y campesinos generan estrategias de defensa y proyectos de vida, creando prácticas de organización novedosas que integran los saberes tradicionales en su respuesta a la problemática actual.
La experiencia de trabajo de investigación y acompañamiento en dichos procesos de defensa territorial fundamenta nuestra preocupación compartida ante el anuncio de diversos proyectos por parte del presidente electo. Así, en cuanto al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, señalamos la desatención hacia la perspectiva de los pueblos originarios afectados y sus territorios, la vaguedad de los términos de la consulta anunciada, el soslayo de la argumentación relativa a la corrupción de contratos y licitaciones, y la atención preferencial hacia los intereses de los empresarios y su lógica mercantil. Rechazamos el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Proyectos como el Tren Maya, el corredor transísmico y las plantaciones forestales en el sureste han sido proclamados sin considerar la previa consulta ni el imprescindible consentimiento de los pueblos y sin analizar los diversos efectos negativos previsibles que pueden acarrear. Dichos proyectos, planteados de esta manera, violan la autonomía de los pueblos y evidencian la continuidad del modelo depredador neoliberal impulsados por los precedentes gobiernos. Planteamos la necesidad de participar en el diseño e instrumentación de verdaderos procesos de consulta vinculante y en el establecimiento y desarrollo de mesas de trabajo para ello antes de dar continuidad a dichas propuestas. Considerado lo anterior, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural exige a nosotros, a las instituciones académicas, al gobierno y al pueblo de México, un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad. No basta con documentar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida. Es imperativo acompañar los movimientos sociales, democratizar nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común. Ante los procesos impuestos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cosmovisiones y las formas de vida, como los pueblos mágicos, los barrios Marx, la gentrificación de las ciudades y los paraísos indígenas, entre otros, respaldamos el impulso a proyectos autogestivos basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos. Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos, como las manifestaciones de impacto ambiental o las evaluaciones de impacto social, proponemos procesos de diagnóstico participativos, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas. Frente a procesos de consulta amañados y corruptos, que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho insoslayable al consentimiento vinculante y el rechazo a estos proyectos en los territorios indígenas y campesinos. Ante la lógica racista, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del ser indígena, los juicios relativos a las afectaciones, como los peritajes, facilitados por las empresas, reivindicamos la autoatribución y la autonomía como criterio fundamental para el sustento de la identidad indígena y los derechos colectivos que ésta ampara. Por lo tanto, nuestras instituciones deben de adecuarse a todo lo expresado antes para responder con eficacia a los requerimientos que impone la defensa del territorio y del patrimonio biocultural. La defensa de su integridad pasa por la defensa de los pueblos indígenas, originarios, afromexicanos y por los derechos de toda la población del país. Les vamos ahorita a compartir un correo al cual recibimos aportaciones y sugerencias que se puedan integrar para concluir y afinar el pronunciamiento para cuando lo quisiéramos cerrar, difundir, tener para el... Por ejemplo, las propuestas que acaban de hacer acá en la mesa. O sea, les solicitamos que nos envíen esto por escrito para... No, este es un pie de pronunciamiento
y está abierto para, pues estamos hablando de dialogicidad y no puede ser una imposición más. Esto tiene que ser pronto, nosotros podemos comprometernos posiblemente para recabar esto, si se puede, el día de hoy, y ya mañana armamos la propuesta. No sé si eso también se puede poner a discusión. De todas maneras, el correo es pueblosterritorios@gmail.com. pueblosterritorios@gmail.com. Vuelvo a punto ahorita en el pizarrón. Por favor, quisiera bueno, pedirles a quienes hayan hecho propuestas. A reserva. Perdón, Gilberto. Quienes hayan hecho propuestas, que por favor nos pasaran por escrito, porque no sé si ya alguien que se haya encargado de una relatoría. Sí. Qué bueno, gracias. Bueno, a reserva de enviar una propuesta concreta, sí quería plantearlo por el peso que tiene, que en las menciones que se hacen sobre todo lo que el gobierno electo pretende llevar a cabo, no se menciona un punto fundamental que es de índole política, que es el establecimiento, imposición, porque tampoco se ha consultado, de ¿cómo se llama esto? Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, para mí me parece fundamental esto porque implica una intromisión, injerencia, en donde, según los planteamientos del presidente electo y Adelfo Regino, habría 132 centros coordinadores indigenistas, porque es incluso como lo menciona así el presidente electo, ¿verdad?, que tendrían recursos y que serían fatales, terribles para los procesos autonómicos en marcha, porque son gente que va a tener dinero, que va a tener oficinas, que van a tener recursos, y esto va directamente contra todo proceso de autonomía. Entonces yo creo que en ese sentido, completamente de acuerdo con todo el contenido del documento, habría que añadir este punto, porque es nuevamente el neoindigenismo que se nos impone, ¿no? Con todo lo que eso implica, y la visión que tiene el propio presidente electo, que dice que él entendió a los pobres cuando era coordinador del Centro Coordinador Indigenista, o sea, los pobres indígenas víctimas, sujetos de la acción del Estado. Entonces, yo sugiero que se ponga también ese punto. Y aquí hay varias intervenciones para acabar ya. Sí, miren, a reserva de seguir pasando el micrófono para que se escuchen las opiniones, sí quiero comentarles que, bueno, este fue un esfuerzo que realizamos ayer en la noche, hasta altas horas de la noche, e intentamos recuperar la discusión de 2 días de trabajo. Y fue complicado y fue difícil. No se trata, por supuesto, de no tomar en cuenta, de soslayar. O sea, tengan en cuenta que hicimos un esfuerzo. Lo del INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que se propuso, lo teníamos puesto anoche, pero pues se nos fue el cansancio y ya no lo desarrollamos. Pero sí quiero que tengan en cuenta esto, que fue un esfuerzo y que no necesariamente es un documento acabado. Incluso se está poniendo a la consideración porque la intención es firmarlo por parte de las instituciones, organizaciones aquí presentes, etcétera. Hay compañeros, individuos en lo personal, hay compañeros que ya se retiraron al día de ayer, el día de antier, y que nos dijeron, bueno, tienen la confianza y nos dieron como el visto bueno, ¿no? Para incluir su firma. Nada más. Gracias. Sí, dos puntos que fueron tratados ayer. Bueno, primero y antes que nada, muchas felicidades, gracias por ese esfuerzo. Efectivamente, los eventos, los foros, si no tienen una conclusión en algo que tenga que ver con tomar las posiciones y acciones, pues para mí es tiempo muerto.
tiempo que no sirve. Muchas felicidades, me fascinó, felicidades. Yo nada más añadiría de lo que aquí se ha comentado y que no escuché, cuando se habla de la mercantilización del conocimiento, falta recursos genéticos. Es el contenido del protocolo de Nagoya y aquí se mencionó. El protocolo de Nagoya jamás fue consultado para darlo de alta. Y en estos momentos, por lo menos, ya tenemos dos ejemplos muy fuertes, uno de Melipona Maya y otro que apenas se difundió hace unos días en Oaxaca, sobre una bacteria del maíz que se la apropian unos investigadores y van a cederle a los oaxaqueños su conocimiento después de que derivó de ellos milenariamente. Para esto está usándose el protocolo de Nagoya. Entonces, yo dijera que se añadiera lo de la mercantilización de los recursos genéticos, no a las patentes biológicas, eso sigue en discusión a nivel mundial, no a las patentes biológicas, eso es tremendo. Y si eso lo ponemos así clarito, miren, va para atrás, ¿eh? Y ahorita el protocolo está yendo para atrás, ¿eh? Y qué bueno, a nivel mundial. Y lo otro, transgénicos, aquí se mencionó lo de transgénicos, por favor también que se incluya, gracias. Y cuentan con la red latinoamericana para firma, ¿sí? Así, no me permiten rápido, yo quiero hacer una petición a los organizadores. Bueno, comprendo lo de la relatoría de las declaraciones, nos ha tocado a todos y qué bueno que se abre para que por correo, porque aquí seguir opinando ya sería, pero tenemos la opción de proponer por escrito. Yo lo que quería pedir es que nos compartieran los correos de todos los participantes, porque yo prometí y tengo varios documentos que quiero compartir y que nos compartieran los correos de los participantes para poder hacer una red de transmisión de información y conocimientos. Y lo segundo es hacer un anuncio, un comercial. El día 11 y 12 de octubre en Oaxaca se va a celebrar el juicio estatal contra la minería, juicio estatal popular e internacional contra la minería en Oaxaca, el 11 y 12 en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, pues el que se va a difundir ya, pero están invitados todos y todas. Bueno, hay que felicitar al comité organizador de este encuentro, que es muy positivo y muy prolífico, pero hay una cosa realmente asombrosa, verdaderamente asombrosa. Este encuentro es en defensa de los territorios y en defensa del patrimonio biocultural. Hay unas entidades que condensan a los pueblos mágicos, al extractivismo, a los megaproyectos, y no están incluidos en el documento que leyó Giovanna. Son las zonas económicas especiales. Estas zonas económicas especiales además, agreden fundamentalmente, básicamente, totalmente a los pueblos indígenas. Básicamente. Es decir, el resultado positivo para los empresarios de esas zonas económicas especiales va a irradiar a zonas donde hay menos población indígena. O sea, se intenta realizar el sueño dorado de toda esta bola de genocidas, acabar con la población indígena, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus pensamientos y sus cosmovisiones. Por ejemplo, acaba de inaugurarse una zona económica especial, Chapotón y Campeche. Son 39 empresas transnacionales que son llamadas empresas ancla. Van a invertir 3.700 millones de dólares en 20 años, en realidad va a ser mucho más. Va a haber casinos, va a haber hoteles, seguramente muchas zonas rojas. Y los indígenas van a convertirse en botones, en guías de turistas y en lampareros. ¿Qué quiero decir con lampareros? Bueno, es que Balconex era lamparero en el sentido de que tenía que guiar a una bola de calentones a los burdeles, ¿no? Eso es lo que se espera para las zonas económicas especiales. Entonces, es imprescindible. Yo planteé esto de las zonas económicas especiales cuando estaba el señor Toledo hablando. Él nunca comentó nada acerca de lo que yo dije. Y ya no se volvió a hablar de las zonas económicas especiales por ningún ponente, excepto ayer Alejandro Castañeda, ¿no? Esto me parece importantísimo que, como uno de los resultados de este encuentro, haya la posibilidad de que haya alguna comisión, alguna persona
que pueda escribir un texto acerca de esto, aparte de incluirlo a la declaración, ¿no? Sí, yo también celebro el esfuerzo de escribir este manifiesto. Sin embargo, creo que podríamos hacer como también planear como una, hablábamos ahorita con Alejandro de una agenda. Pues se me ocurre la primera, en términos de los cambios legislativos que propusieron durante estos 3 días a partir de estudios de caso. O sea, no dejar este esfuerzo solamente como un manifiesto, sino que de aquí devengan como actividades particulares, porque hubo ejemplos particulares sobre los que podríamos pues ya empezar a trabajar y a vincularnos, ¿no? Yo sé que mucha gente que está aquí ya está vinculada y trabajando, pero bueno, son las cosas que salieron para una agenda. Buenas tardes, Arturo Mendoza del Barzón Poblano. Me gustaría también que se pudiera incluir dentro de esta minuta, este acuerdo que se está tomando, si queremos ir más allá de la consulta y lograr realmente una autonomía y una autodeterminación, no debemos enfocarnos netamente en ese derecho a la consulta, porque es caer en las dinámicas gubernamentales que forzosamente quieren encajar a los pueblos originarios. Yo creo que sería factible o muy importante añadir, sí, empezar a hacer una cuestión de políticas públicas participativas con los pueblos originarios. No someternos netamente al derecho a la consulta, sino, como lo propusimos nosotros con los compañeros de la Resurrección en Puebla, elaborar planes estatales y municipales de desarrollo en conjunto con los pueblos originarios, ordenamientos territoriales y ecológicos en conjunto, no consultándolos, sino hacerlos participativamente. Y de la misma manera, en cuestiones legislativas y administrativas que lleguen a afectar a los pueblos originarios, no someter netamente al derecho a la consulta, sino sentarse con todos los actores, con todos los pueblos originarios y lograr hacer realmente una construcción donde haya inclusión para todos los actores. Y pues con mucho gusto que el Barzón Poblano se suma a la firma del documento. Perdón, sigo yo en la. Primero que nada, queremos agradecer muy profundamente a todos los compañeros de distintas instituciones, de distintas organizaciones que nos acompañaron estos complicados 3 días, pero muy, muy, muy fecundos, muy importantes. Como les decía yo hace un rato, hemos hecho un esfuerzo por retomar todas las opiniones y les dimos ya un correo para que sean tan amables de que nos lo pongan por escrito, porque es necesario cerrar el día de hoy ya este acto y aquí tenemos un lema: el que propone, lo escribe. Entonces, por favor, está abierto, mándenos todas las informaciones, lo que se nos haya pasado, las zonas económicas, etcétera. Felicidades, está excelente y claro, hay evidentemente cosas que se pueden mejorar. Una cosa muy central y muy sentida es el reconocimiento constitucional de los territorios, sí, de los pueblos indígenas. Como derecho, como sujetos a derecho. Eso tiene que cambiar. Eso es la mejor, no quiero explicarlo. Pero si se reconoce también, se tendría que reconocer una cosa central también: la representación de los pueblos indígenas en sus territorios. Está muy chicle en todas las cuestiones, en todas las propuestas, en todo cómo se propone y cómo se maneja, sobre todo en las consultas, la representación. Simplemente un pequeño paréntesis. Para lo de Campeche y los transgénicos, se fue reduciendo desde pueblo indígena, se fue reduciendo hasta comunidades, y ahora son 6 comunidades que donde ya está la Monsanto, que deciden. Y no es el pueblo indígena amenazado por los transgénicos, pues. Bueno, pero es lo que dice la Suprema Corte. Bueno, 34 es igual. Justamente en relación con lo que decía el amigo Gilberto, es que es sumamente importante. Ah, ya lo está escribiendo, pero ahí te va una más. La cuestión, Gilberto, de
el Instituto Nacional del Pueblos Originarios, así se va a llamar, creo, INPI, bueno, y con todo el nuevo, el NEOINI, pues, eso ya no puede ser, está bien, pero ¿qué puede ser? Y entonces es muy importante generar, a partir de los reconocimientos de los territorios de los pueblos indígenas, a partir de sus representaciones electas democráticamente, no aguas que no sean los consejos supremos de la CNC, a partir de este movimiento, es que se genera un Consejo Nacional Indígena, no estoy parafraseando con el nombre que hay ahora, un consejo realmente que dirima, que filtre, que etcétera. Y eso sería los que controlarían este nuevo instituto y no al revés de como las políticas públicas de cómo bajar dinero del cielo. Esto es uno. Dos, sumamente importante. Y esto tenemos ya legisladoras muy buenas que están trabajando en el Senado sobre eso, que es y que hay que empujar, que es derogación o transformación de la ley de bioseguridad a favor de los pueblos indígenas y a favor de los y aquí meto, Gilberto, otro concepto que hay que integrar allí, comunidades equiparables. Ayer lo discutimos y es una cuestión sumamente interesante para litigar. O sea, es que soy comunidad y yo tengo los mismos derechos. Incluso los 25 millones de indígenas que ahora se están autoescribiendo, se reconoce, hay muchas gente que está diciendo que está viendo la injusticia al revés. Si eres indígena te doy beca, si no eres indígena no te doy beca, pues eso es la cuestión, lo que también está sucediendo. Entonces, bueno, aguas con eso. Y una cuestión muy importante, cambiar el sentido de la ley de semillas. La ley de semillas es uno de las amenazas más importantes al patrimonio biocultural. La ley de semillas es, y esto es parte, llama a las semillas de uso común, incluso derogó una ley de semillas de Salinas que sí tenía el reconocimiento de las llamadas semillas criollas, etcétera. Y entonces esto es una lucha a muerte, pues, respecto al patrimonio biocultural y las alternativas con cara al futuro, si es que dominan las políticas de Villalobos. Entonces es muy importante que se introduzca a este manifiesto el cambio de ley de semillas, reconociendo las semillas de uso común como derecho de obtentor. O sea, esto está, si no se reconocen la nueva ley destruye eso. Y hay una cosa sumamente importante y muy peligrosa que desaparecería el patrimonio biocultural, que ahorita ya está negociando en el Senado respecto al TLC con Estados Unidos y respecto del APP que ya ha firmado por el presidente actual. Y esto se refiere a la UPOF 91. La UPOF 91 es la Unión de Protección Intelectual 91, que cambia a la UPOF 78, que eran la UPOF de la Unión de Protección Intelectual de nuestros países, teniendo toda una serie de básica de pues no de prerrogativas, pero sí de defensa de lo nuestro, que si se cambia a la UPOF 91, cada semilla que esté contaminada por Monsanto, por las quimeras de Monsanto, es propiedad de Monsanto. Así, si se firma eso, México no podrá, los campesinos no podrán regalar, intercambiar, vender sus semillas, y eso quiere decir que estamos en la situación de los campesinos que van de regreso, franceses que ya ganaron otra vez, que puedan sembrar sus semillas, sus frutales, etcétera. No se podría sembrar ninguna semilla campesina,
y se trata del combate, perdón, se trata de la disputa por 200,000 toneladas de semillas, que son miles de millones de dólares que quieren apropiarse las transnacionales. No, entonces, los que tengan contacto con el Senado, nosotros ya lo estamos haciendo, hay que luchar mucho que no se apruebe esas cláusulas de la UPOF 91, y que además ahora parece que están metiendo, y queremos conocer y tenemos el derecho del pueblo de conocer los términos del TLC, hay una cláusula que metieron o quisieron meter las transnacionales, que es que si se producen y exportan desde Estados Unidos o desde donde sea los semillas transgénicas, el país que recibe tiene que atenerse a las leyes de aprobación del país exportador. Esto es gravísimo. Está en peligro nuestro patrimonio biocultural. Está en peligro verdaderamente. En ese sentido, es sumamente importante. Yo lo escribí un poquito. No quiero hacer una ponencia de nuevo, pero es central. Estos puntos son centrales porque se refieren al patrimonio biocultural. Y finalmente, gracias. Exigir que en todo caso, y bueno, no sé si es una salida, examinarlo entre nosotros, pues también, si es una salida correcta, todo lo que significa el patrimonio biocultural de los pueblos originarios y no hablemos de campesinos y comunidades equiparables, se puede decir en este momento según la ley, si esto es así, es sumamente central, es central que se reconozcan los derechos sobre sus semillas y sobre sus sistemas, sobre sus paisajes, sobre su territorio de los pueblos indígenas, sin tutela del Estado, es lo que más o menos estás diciendo tú, ¿no? Sí tenemos derecho a ordenar, sí tenemos derecho a tener nuestras reservas campesinas, siempre y cuando no sean tuteladas por el Estado. Y bueno, en ese sentido es la cuestión, se redondea un poco lo que hemos planteado en los días anteriores. Gracias, pues con esto terminamos esta sesión. Hugo iba a hablar y con eso terminamos. Bueno, a ver. Sí, perdón. Muy rápido, realmente. Quizá una de las últimas cosas que se pudiera mencionar al respecto de este pronunciamiento es que también se obligue a las instancias, y en este caso ya directamente a Derechos Humanos, que extienda recomendación a cada uno de los gobiernos estatales, porque cada uno de estos tiene vela en el entierro. Acordémonos, por ejemplo, del nefasto gobierno panista de Padres en Sonora y su continuidad disimulada o mal disimulada por la gobernadora Pavlovich. Así que creo que eso también podría ser algo a considerar. Y desde luego que también estas recomendaciones se extiendan a otras instancias, como por ejemplo la Suprema Corte, que creo que también tendría que responder al respecto. Y por último, también buscar involucrar desde los sitios donde existan la presencia de y su entrada también al debate de estas cuestiones de las universidades interculturales. Yo creo que hay mucho de qué tela de dónde cortar ahí, y lo cual pues también implica una reflexión desde dentro, porque la educación es otro rubro también a considerar. Bueno, le solicitamos de favor que las aportaciones que sugieran se pueden incluir en este pronunciamiento, las envíen en un párrafo redactado
a este correo para que el proceso también de redacción de pronunciamiento sea participativo, al igual que todo el encuentro. Entonces, les sugerimos que las envíen y las podamos recibir a la brevedad y entonces las podamos incluir también de manera más fácil y ágil. Una cosa más que también nos comenta Gerardo, que se enlaza con la intervención en la que se pedía qué tipo de agenda sigue. Bueno, es evidente que podemos quedar en términos meramente declaratorios y no va a pasar nada. O sea, creo que la propuesta que está haciéndose también es en términos de hacer una agenda, de una instancia que le dé seguimiento a esto y en la cual hay una comisión de enlace. Porque también es importante que no quede solamente en un pronunciamiento. Y esta es una cosa fundamental. Entonces, en ese sentido, la idea es que, por ejemplo, la distribución de los correos se lleve a cabo y el planteamiento es que los organizadores ideen alguna fórmula para que se dé una instancia de seguimiento a estos acuerdos con una agenda concreta, ¿no? Bueno, pues damos por concluido estas tres sesiones sobre la temática. Agradecemos a todos su presencia, su participación. El comité organizador se forma por varios compañeros investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Les agradece su participación también a futuro. Se retoma la propuesta de Paul de que este tanto correo como el comité se vuelve la instancia que podría dar este engranaje para continuidad. Este pronunciamiento no concluye lo que requiere ser todo un proceso de trabajo conjunto. Y agradecemos también la colaboración especial de el doctor Paul Hertz para todo este trabajo, que si bien no es parte del comité organizador, ha aportado muchos elementos. Bueno, a los compañeros presentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos vamos a quedar trabajando, les informamos que pasamos a la sesión que nos corresponde, cuyo programa ya fue entregado en la sala aquí de Johanna para seguir trabajando. Muchas gracias.